Estamos dos semanas hablando de los aires, de su primera colección mestizarse y de Jona Camacho, que es el diseñador que está detrás de la firma. Dos semanas diciendo, nos vamos a ir a Sevilla a verla. La semana pasada diciendo que nos había entusiasmado y hoy por fin tenemos con nosotros a Jona Camacho, que es el artífice de esa maravillosa exposición de desfiles que hemos visto. ¡Qué alegría, por fin! <laughs> con las ganas que yo tenía de venir. Bueno, sé que tenía ganas y es el único porque luego todo el mundo pasa por aquí, sí, que tenía muchas ganas y tal, pero se hacen de rogar. Pero es verdad que Jona, que yo lo quería traer ya hace muchos meses y estaba tan enfrascado con la primera colección que era como, de verdad que no respiro y no respiraba, yo veía que no respiraba, así que le di ese margen. Para traer toda su colección y también un poco para hablar de ella y ver ya los modelos, no una declaración de intenciones, sino lo que ya ha sido ese mes, Ahora ya con la resaca más, ya aposentado en la tierra. <laughs> más tranquilo. Más tranquilo. Sí. Y disfrutando mucho del éxito, porque fue sí. un exitazo. Bueno, muchas gracias La verdad es que sí que muy contento con, la, con las críticas que se están recibiendo con todas las noticias que están saliendo y con la aceptación que tuvo la colección en general. Bueno mestizarse cómo empieza ese proyecto de mestizarse Porque es una firma de reciente creación ¿Sí? a la que le das vuelta hace tiempo bueno conocimos a de los Aires yo al menos conocía de los Aires, en, en junio del año pasado, estaba calculando, pero yo no soy de matemáticas, así que en junio del año pasado, cuando algunos de nuestros invitados vinieron vestidas por de los aires a la gala de los elegantes, y a partir de ahí, flechazo total, <laughs> el vestido y yo, rosa, y ya directamente ha estado muy presente con nosotros, tanto en nuestro programa como en nuestros proyectos. Ha estado en Martes Galicia haciendo ese maravillosísimo vestido. Eh, ese maravillosísimo top con pantalón para, para Natalia Alcaide en la editorial de moda de este, de este último número. Y ya ha sido como que se cruzan nuestros caminos siempre. ¿no? ¿Cuándo sale la firma? ¿Por qué? ¿Y cómo nace Mestizas eh, se nace... Eh, bueno, primero montamos la, la marca de los aires, eh, pues casi que a la par del vestido rosa de, de Isa en los elegantes. Y bueno, no, nos animamos a presentar colección a, a Simov y nos aceptaron los bocetos y la idea. Y de ahí, pues fue como: nos gustaría que fuera como una mezcla del arte andaluz, del folclore andaluz, que, de, que son mis raíces, y fusionarlo con, con el presente de ahora, que, que es Galicia. Y me parece también como muy, como muy bonito coger las dos cosas, tanto la parte del sur como la parte del norte. Entonces fue como, ¿y por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no le ponemos un nombre que englobe las dos cosas? Entonces nació Mestizaje. Y bueno, y aquí estamos. Bueno, a mí me parece, estaba pensando cuando estaba contando de sus raíces andaluces, que no lo parece, porque no tiene acento andaluz hasta que vuelve a Sevilla, entonces sí que tiene acento andaluz. Y mucho, y mucho, y mucho, es verdad. Bueno, eh, se va haciendo un poco la colección y yo no sé cómo, bueno, porque has ido robando tiempo para hacer esa colección, ¿cómo se gesta? algo así 12 modelos increíbles es decir mezclamos mucho lo que son pues, mis raíces andaluzas con mi presente que es Galicia que es donde llevas viviendo unos cuatro años pero cómo se concibe eso cómo se van haciendo esas dos cosas pues esas dos cosas al final eh, si, sin, sin ser consciente realmente vas cogiendo cosas del día a día y de la gente que tienes a tu alrededor y vas viendo un poquito de aquí un poquito de allá gente que está muy metida en el mundo del baile gallego gente que está muy metida en la indumentaria de, de la ropa de, del baile gallego también y vas viendo como hockey interesante hockey interesante hockey interesante y luego los volantes que están como muy metidos dentro de de, ¿De, de, de, mi, de, mi, de mi mente y, y empieza todo ahí empieza vamos a unir esto con lo otro y a ver qué, qué va saliendo. Siempre con una coherencia y con un hilo argumental que vaya uniendo un vestido con el otro, pero la idea era esa, que estuvieran representadas las, do, las dos partes. ¿Cuál es el primer vestido de la colección? Porque es verdad que ya una vez que los ves sobre la pasarela, sí. eh, la colección es como que tiene tres partes que se ven sí. muy diferenciadas. Una parte, yo la describiría así, a lo mejor ahora viene y dice, no es así para nada, <laughs> pero yo, yo la vi así, como una parte un poco más. Tradicional, sin ser tradicional al uso, pero más de lo que podrías esperarte viendo una colección en Simov. Eh, después ya totalmente distinta, mucho más, eh, más fusionada y ya más super alta costura. Y luego ya directamente, bueno, el acabos <laughs> de la colección. ¿no? Se empieza por un modelo. ¿Cuál es el primer modelo que forma parte? El primero que empezó, que empezó, o sea, que empezó el desfile, no fue el primer modelo de la idea. La idea empezó con el verde. Sí. Sí. La idea empieza con el verde porque además fue un flechazo con el tejido. Ese tejido además no se compró para la colección, se compró para hacer pues, diferentes pruebas y vestidos con diferentes largos. Y no sé qué tuvo, que fue como no. Tiene que ser este. Y fue estuvo puesto el primero para empezar el desfile todo el tiempo. Además, me gustaba mucho la silueta, faldas muy alta con mucho vuelo, que mm -hmm. es como muy tendencia flamenca con el volante final. Eh, luego, toda la parte del bolero de la parte de arriba, que realmente estaba un poco rescatado de, la, de los vestidos de la historia, mm -hmm. eh, más años 40, 50. Y toda la parte de la pasamanería, que era toda zabache negro muy de aquí, de Galicia, que era lo que le daba sí. el punto. Pero al final no fue ese. <laughs> fue el segundo. <laughs> es muy curioso. Supongo que se va haciendo y no sé cuántas veces se rectifica sobre la marcha. O sea, tengo esta idea, la plasmo, tengo el vestido hecho y mm, le vuelvo a dar un giro. Tengo que ser sincero, se le dio el giro la última semana, porque estuvo primero y luego lo cambiamos por uno crudo y al final cuando acabamos la última pieza, que fue la falda que abrió el desfile, fue como, no, tiene que ser, esta, tiene que ser este el look que abra, porque lleva una falda con, que es un patrón eh, como la falda gallega, que se le suman los volantes, que además esos volantes se plisan tal y como se plisan los gallegos, con toda la pasamanería típica de aquí y con una camisa de fantasía que era, era para dar un poco, o sea, tenía que, tenía que abrir con eso, no, no podía ser de otra manera. De repente ves todo y dices, lo tengo claro, tiene que ser. Eso". Totalmente, además fue tal cual. <laughs> un día antes de enviar todos los vestidos a Sevilla fue como, no, va, el, el orden ha cambiado. ¿Cómo han sido esos seis meses de trabajo? Yo decía siempre, y lo creo firmemente, yo soy, y lo digo mil veces en este programa y en todas partes, soy muy de hacer equipos y, de, y creo firmemente que los proyectos salen adelante cuando eres capaz, cuando primero cuando tú crees en ese proyecto y luego cuando eres capaz de contagiar esa pasión por el proyecto que tienes a los demás ¿no? y te rodeas de gente, por supuesto, que te da cosas positivas porque creen en él. ¿no? Y esto también le pasa... a le pasó a jona porque de repente tiene a sus chicas velvet que le han quedado así ya para la historia con la que compartes horas de taller y se involucran un montón en el desfile sí. pero yo creo que una de, de verdad de los momentazos del desfile fue ver salir a jona a la pasarela y todos llorando incluido nosotros porque fue no súper emocionante porque fueron muchos meses de, de emoción contenida y había mucha gente a la que aprecio y os aprecio y que estabas ahí demostrándome el cariño y yo creo que cuando salí a la pasarela fue como ya está todo hecho, ya lo tienes aquí y todos esos nervios y emociones que has tenido durante seis meses que has ido transmitiendo y repartiendo, ahora ya están. Y mis chicas vuelven, sin ellas no hubiera sido posible. Está el núcleo duro, como yo digo, que es Miriam, Vero y Silvia, junto con Juan, que... Ahí fue donde emergió todo y donde se estuvo mm -hmm. la cazuela lentamente al principio. Y luego se unieron la, las demás: eh, Sara, Belén, Alba, que un gran equipo. Porque me han ayudado de una forma eh, incondicional y además con muchísimo cariño sí. y apostando por algo que era completamente nuevo. Entonces estoy eternamente agradecido a todas. Bueno, ¿y si estáis ahí un equipito de los aires? <laughs> Maravilloso, maravilloso, maravilloso. A mí, otra de las cosas que me. Vamos a ir así viéndolo poco a poco, pero una de las cosas, por ejemplo, que me hizo muchísima gracia fue llegar y ver a las dos guapísimas chicas que te <laughs> llevaste para hacer el sitting todo, vestidas. Bueno, es que de verdad que se lo quiten y me lo manden. <laughs> que era también como un punto totalmente diferente, sí, ¿no? El de sí, Luna sí, sí. y Clara, porque era un vestido así como. Con un aire mucho más oriental, con cola, con una tela súper galáctica, que dices, bueno, ¿qué vas a salir de aquí? Era el contrapunto. Totalmente. Además, tanto Luna como Clara para mí son energía, es eh, poder, son dos mujeres, dos mujeronas que sí. derrochan eh, alegría, color, para mí son muy, muy, muy sur las dos. Y además del cariño que les tengo, y fue como, no, tenés que venir, tenés que ser la chica de protocolo, eh, saludar y atender a toda la gente que viene invitada, tenés que llevar dos modelos que no tengan nada que ver con la colección, pero que refleje, que refleje vuestra personalidad. Y bueno, 100% conseguido, ¿eh? porque a mí ese punto de, bueno, de estar allí que yo creo que ya ellas llamaban muchísimo la atención tal como iba. Y, y estar haciendo bueno todas las labores de protocolo y con todo tanto cariño y luego verlas ya a última hora en la fiesta que era como de verdad es que se van a ir de discoteca con su cola y lo hicieron y lo hicieron pero pues es que no te esperabas otra cosa quiero decir que defendían también sabes tanto ese ese look que era bueno absolutamente genial esto es como lo de los hijos que es la siguiente pregunta sí. y es a alguno le quieres más que a otro hay algún modelo que va en tu corazón sí yo, sí sí es que es la verdad yo le digo a las niñas o sea son mis niñas y como el, como tú bien dices las madres quieren a sus hijos y sus padres igual ¿no? pero dentro de las niñas hay una que es mi favorita realmente son dos por un lado está el, la capa rosa con los lunares porque al final es una prenda que desde el tejido hasta la prenda final pues es un diseño completo la estampación el color todo es un proceso que nace muy desde dentro y luego el rojo, porque el rojo implica muchas cosas y tiene como una historia detrás que refleja mucho lo que es de los aires. Uh -huh. Y lo tengo como muy unido a mí, realmente. <laughs> bueno, yo creo que de verdad que de los 12 era como difícil elegir alguno y a mí bueno, esto ya lo pulsé clarísimamente porque yo no, yo salí de allí sin saber realmente cuál era mi preferido. Cuando yo voy a los desfiles digo, ah, oh, me gustó mucho esto, tal, pero generalmente fíjate un par de ellos, incluso en desfiles con ¿sabes? con colecciones mucho más largas y ya me identifico mucho con, con varios. Y de repente llegué allí y era como, mmm, no sé, elegir, o sea, es que me encanta esto por esto, esto por lo otro, esto por... Y me hizo muchísima gracia, me pareció muy... La verdad, muy curioso. Y estos días que he estado enseñando las fotos a todo el mundo, de lo que me, mucho que me había gustado la colección, y me hace gracia porque primero a todo el mundo le ha impresionado que sea una primera colección. O sea, todo el mundo cree que tienes ya una trayectoria detrás increíble y que no era primera colección. Y en eso también felicidades a las chicas Velvet porque una de las Totalmente. cosas era, ...jo, es que además tiene una confección maravillosa y se nota un montón y tal, ¿no? Pero que no parecía, era una colección como muy madura. En, en, en esencia, y luego que todo el mundo a lo que le iba enseñando le pasaba un poco eso, que era porque me hacía gracia. Estoy recordando de una media que se lo enseñó y digo, uy, clarísimamente, este es el mío, y yo, no, este va a ser el tuyo. Te enseñabas otro, ah, bueno, sí, este mejor es el mío, no, pero y luego otro, ¿no? y era como que nos costaba eh, quedarnos. Y al final he llegado a la conclusión que de los aires tienen muchas cosas diferentes de muchas, ¿no? que es así como. La, a ver, realmente la, la, la colección también fue un poco pensada en ese sentido. Estábamos limitados en el número de diseños, solamente podíamos presentar 12. Y era como, ¿creo algo desde una línea única de un solo color, todo monocolor y que sean unos vestidos que vayan uno de la mano del otro? ¿O realmente hacemos una mezcla, un mestizaje entre ellos mismos que reflejen... La personalidad de la marca, que además es una marca que están haciendo. Y creo que ahí era un poco el, el reto que, que yo me puse: que fueran cada uno diferente, cada uno con una personalidad, que contara una historia, pero que entre ellos fuera mestizaje y de los aires. A mí me encanta, y luego es para decir también que cuando tú hablas y dices, presentas la colección en Simov, eh, una colección que tiene indefectiblemente Aires del Sur y, y Moda Flamenca, eh, parece que solo puedes ir con ellos a la Feria de Abril. Y de repente ves la colección y dices, es que me lo voy a llevar a 20.000 cosas, porque me lo puedo llevar a eventos, a bodas y a de todo. ¿no? O sea que es una colección que es muy llamativa para, ir, para ser sobre pasarela, pero al mismo tiempo es muy ponible también, incluso en Galicia. Sí, ¿no? sí, sí. Sirve para las do sirve sirve para para dos cosas, sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta colección? ¿Qué vamos a hacer con esta colección? Pues mi objetivo ahora mismo es darla a conocer, que la gente se vaya familiarizando con, con la marca, con el concepto y darla a que la mujer se, se acerque y se atreva a llevar los vestidos. Yo reconozco que hay vestidos que son un poco más fáciles que otros simplemente por, por los largos, por las colas, por los volúmenes en sí, pero eh, me gustaría que la gente ya empezara también a familiarizarse con ellos y a decir voy a llevar un de los aires. Yo creo que sí. Luego, que lo comentamos siempre, yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza, eh, al hablar de los aires, ese fantástico diseño que le hizo en exclusiva para Natalia Alcaide. Eh, que, que, que yo ya lo comenté aquí, que a mí me había sorprendido muchísimo, porque cuando nos vimos, bueno, iba a empezar haciéndole un, un vestido pues, sí. muy Natalia, muy Natalia Tumach, y muy de los aires <laughs> al mismo tiempo, y de repente para mí salió un modelo de novia fantástico, con pantalón y top capa, pero bueno, te lo dije desde el principio sí. y se lo dije a todo el mundo de verdad: mételo en una colección de, de, de novia, ¿no? Entonces al final es como, bueno, de los aires que tiene un sello así ya muy personal y nacer con una marca que ya le veas todos los modelos y ya tengas muy clara cómo es, cómo es la marca y hacia dónde quiere ir, jo, es muy importante y para sentirte muy orgulloso. Y no sé si es lo mejor que te han dicho de la colección, pero ¿qué es lo que más ilusión has, te ha hecho de todo lo que has oído estos días? Lo que más ilusión me ha hecho y lo que más me ha gustado eh, ha sido que... Es una colección muy diferente y que en el sitio en el que se ha presentado ha llamado mucho la atención dentro de lo que allí se suele presentar. Y vamos también con ese riesgo, quiero decir, al final, Seamoth sí, es una pasarela de moda flamenca. Y aunque de los aires no sea 100% flamenco, sí que respira mucho de ese ambiente y por eso también llevamos una apuesta que fuera. Eh, que no tuviera nada que ver con lo que se presenta allí, por eso el meter el pantalón con capas, que el lunar estuviera en otro punto diferente. Y al final la crítica que se está recibiendo va un poco de esa mano. Entonces yo creo que el objetivo sí que se ha cumplido, de que se llamara la atención de una forma positiva. Uh -huh. Bueno, hablamos mucho de mestizarse, de fusión de Andalucía y Galicia, pero también en los complementos, y tampoco sería posible ese, ese toque final que le dieron en los accesorios, también fusionados, eh, Marina Torres, que es de Andalucía, y Bendita la Hora, con George Amor detrás, que es de A Coruña. ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo y cómo viste el resultado? Pues el proceso fue muy fácil en los dos casos, tanto con Marina como con Georgia, que las dos me lo pusieron en un camino de esto es para hacerlo más bonito y mejor. Entonces, tanto con Marina, que lo tuvimos que hacer todo desde la distancia y por Skype, como con Georgia, que aquí fue un poco más fácil porque la tenía más de Master Kit y más de mi mano, eh, yo creo que el conjunto final es maravilloso porque las dos me cogieron muy pronto la idea, eh, las dos supieron desarrollar perfectamente la línea de la colección y yo creo que el, el conjunto cerró muy bien cada look y cada vestido. Bueno, satisfecho, o... muy satisfecho con <laughs> muy todo, satisfecho, ¿no? con muy registrado. satisfecho. ¿Cómo te sientes una vez que ves la colección encima de la pasarela? ¿Qué estás pensando en ese momento en el backstage? En el backstage estaba Súper emocionado porque lo veía por la, pata por la pantalla con el regidor y con las chicas, y era como: está aquí, o sea, está siendo real. Seis meses conviviendo con esto, eh, teniendo la casa completamente invadida de tejidos, de perchas, de maniquís, de máquinas, y de repente lo ves y es un sueño hecho realidad realmente porque fue una apuesta muy grande que se decidió en un momento determinado y cuando lo ves ahí es como objetivo conseguido. A mí lo que me hizo gracia de todo eso es que yo que estaba allí, bueno, no te vi en esos previos justo, ¿no? El backstage pero es verdad que creo que eras la persona que lo llevabas mejor de todos los que estábamos. Estábamos todos como atacados <laughs> como si fueran, ¿sabes? Que nos va la vida Totalmente. en ello, porque es verdad que todos nos, ¿sabes? vivimos así un poco del proyecto y era como de los aires un poco nuestro. Y, y tú, oye, muy calmado y muy bien, ¿eh? no, sé, como... no Estaba muy tranquilo. También es verdad que estaba muy bien rodeado, porque tenía a mi gente de confianza dentro conmigo. Estaba Miriam, estaba Vero, Silvia y Juan, más Georgia, más Marina, y estaban muy divididos. Cada uno tenía perfectamente el papel asignado y fue como. Me puedo tranquilizar. Sé que ellos. Eh, lo van a hacer perfectamente y estaba un poco más como supervisando, viendo que todo estaba saliendo bien, que los vestidos estaban bien y ellos estuvieron al pie del cañón desde el minuto uno. Entonces eso te da una tranquilidad impresionante. Bueno, a mí me gustó muchísimo que llegaron dos autobuses y medio <laughs> y un microbús del pueblo de, de Jonay que todo el mundo quería verte y todo el mundo sí. estaba ahí como súper volcado con la historia. Y la verdad es que yo creo que aún así, aún yendo predispuesto, que es un poco lo que, lo que me pasaba a mí, lo que nos pasó a nosotros, predispuesto a que nos va a gustar, a que lo vamos a ver con cariño, fue todavía más. ¿no? Es pues que tú no sabes la cantidad de gente que había ya alrededor, que no tenía entrada y que también se paró a verlo y que también estaba como haciendo comentarios y, y sorprendiéndose de la pasarela. ¿no? Yo con lo de mi pueblo estoy, aún sigo impresionado, ¿eh? porque la forma en la que la gente del pueblo eh, acogió la idea del desfile y el cariño que transmitió fue una cosa que me dejó especialmente impresionado y agradecido a la vez. Que, o sea, que se pusieran dos autobuses y medio, que todo el mundo fuera a ver el desfile, la acogida que tuvo, el apoyo que tuve previamente, ese móvil que no paró de sonar en todo el día, pero ni el mío, ni el de mi madre, ni el de mi padre. Entonces, que, o sea, también es una presión, porque lo dije, como, o sea, si no llega a gustar, son dos autobuses y medio, gente en contra. Pero bueno, la verdad es que el pueblo muy bien y, y la verdad es que el ayuntamiento también, que facilitó todo eso para que la gente pudiera ir. Oye, ¿qué te dijeron tus padres? Es que además quiero hablar de los padres de Jona, que me encantan, y de su madre especialmente, a la que le voy a mandar un beso enorme desde aquí, porque fue un subidón total llegar allí, yo que no la había visto en mi vida. Y vino a darme un abrazo y me dijo, hola, Ana, encantada de conocerte, que te veo siempre. Y me pareció tan maravillosa y, y tan graciosa, eh, <laughs> que bueno, Carmen, que te quiero, que vente a verme, que te quiero. ¿Y, y qué te dicen después? Porque para ellos también fue como muy emocionante sí. al final ver todo ese trabajo y, y todas las cosas que también le van llegando a ellos, ¿no? que están allí. Pues para ellos... O sea, justo lo que me dijeron cuando salí, les digo un beso a cada uno, fue como qué orgullosos estamos. Porque simplemente la acogida que tuvo, el cariño que todo el mundo demostró, yo creo que para ellos también fue muy importante. Eh, independientemente de eso, tanto mi madre como mi padre, la emoción era como muy latente. Y en concreto mi madre, que mi madre estaba entre lloro, me río, no lloro, estoy contenta, eh, saludo a todo el mundo. Ella he tenido, tuvo su momento de soy la madre de, de Jona y me voy a poner un súper vestido y voy a estar aquí en modo celebrity, estaba rechiflada. Y a mí me encanta que sea así porque además transmite energía, positividad, sí. es sonrisa y, y eso me encanta. Creo que también es parte... Muy De mirada. lo que eres tú. Sí. Sí, sí, que sí, decir, sí. Yo, bueno, no puede ser de otra forma, porque yo creo que también es parte de todo lo que eres tú. Eh, yo pensé cuando los conocí sinceramente y, y lo comentamos Natalia y yo, bueno, yo ahora ya entiendo por qué Jona es así, ¿sabes? <laughs> o sea, ya es como encaja todo. ¿no? Y, y creo que fue maravilloso. Bueno, gracias a Jona nos pasamos un fin de semana en Sevilla, maravilloso, súper emocionante. Y yo sí que me quedo, de verdad, de ese primer momento en que empezó a salir el desfile, empezaron a salir los modelos y, y empezábamos a comentar y yo era como, es que me encanta, es que me encanta, que llevaba un punto que querías aplaudir, no podías porque estabas con el teléfono, sabías y reír, llorar y, y ver ya esa emoción de mirarnos y ya llorar directamente todos, me pareció absolutamente maravilloso y yo creo que es un poco todo lo que envuelve a De los Aires. Muchas gracias. Espero que vengas prontísimo con otra colección y si no, que sigas contándonos muchas cosas y a dónde va a parar porque lo vamos a ir fichando, ¿eh? ¿lo sabes, no? <ríe> <ríe> es que es así. Me tenéis ya, bueno, yo súper encantado ¿eh? de que sea así. Bueno, pues eh, nosotros estamos muy felices de tenerte aquí, yo especialmente, de verdad, porque llevaba mucho tiempo esperando que jona que es tan generoso y que tiene tanto talento, estuviera con nosotros en nuestro Chester. Y aunque vamos a seguir viendo más cosas en el programa, nos vamos a quedar viendo esos últimos minutos de desfile que tanto nos gustó y que tanto nos emocionó. semana pasada empezamos a ponernos ahí a tono y ya vamos cogiendo carrerilla con Luis Durán que nos está haciendo un entreno de los de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, maravillosa. Esto... Solo hay que <laughs> ya me he puesto las mallas y ya no puedo salir de ellas y he descubierto mi super fitball que, que me ha ayudado muchísimo con la postura y estoy feliz. Y luego ya, bueno, cogiendo carrerilla con el movimiento, el core y los primeros circuitos. ¿En qué progresamos hoy? Pues eh, hoy vamos a progresar un poquito el circuito que hemos hecho la semana pasada. ¿no? Entonces, lo que quiero es que, eh, si sois capaces, intentéis incrementar 5 segundos cada ejercicio que hemos hecho. ¿vale? Entonces, eh, veréis que hoy os he traído también alguna propuesta nueva, algún ejercicio nuevo, para que tengáis un poquito más de recursos. Pero lo que quiero que os intentéis eh, centrar esta semana es en aumentar esos 5 segundos e incluso ya para nota y ya si estamos eh, muy arriba dar una vuelta más con respecto a la semana anterior. Bueno, vamos a concentrarnos y a ver si somos capaces, que por empeño que no sea. Bueno, es incrementar poco a poco y, y echarle ganas también. ¿no? Sí, hay que esforzarse un poquito, hay que saber sufrir, aprender a apagar ese demonio que tenemos dentro de la cabeza que te dice no puedes, no puedes, no puedes. Pues intentar decir, pues sí que puedo, voy a intentarlo. Y si no son cinco segundos y son tres más, pues bienvenidos sean. La semana siguiente ya haremos los cinco. Nosotros al más puro estilo Obama. Yes, we can. Yes, we can, por supuesto. Pues Luis, vamos a seguir así progresando. Vamos a dar una vuelta más, un poquito más de tiempo en los ejercicios y a ver la próxima semana qué hemos conseguido. Hoy hablamos de blusas y, y bueno vamos a hablar hoy y vamos a hablar más días. Voy a hacer bueno, pues no sé dos o tres eh, espacios eh, hablando de, de esta historia que son historias de dentro del atelier, no de fuera, de, para ayudaros un poco a um, elegir vuestras blusas que son la tendencia más 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 plus de esta temporada y de las próximas. Es una tendencia que viene para quedarse durante un largo tiempo. Por lo que eh, sí que es importante que sepamos cuatro cositas, que son las que os voy a contar hoy, va a ser en pequeñas dosis para que os queden todas claritas y muy sencillitas a la hora de elegir nuestras blusas de esta próxima primavera, del verano, del invierno. Bien. Y lo que voy a hablar hoy es de eh, composición del tejido que vamos a elegir para nuestras blusas. Eh, ¿Por qué? Porque a veces eh, decimos, ay, pues que esta se parece mucho a no sé qué, pero sin embargo cuando me la pongo no me encuentro a gusto o eh, yo qué sé, muchas cosas. Bien, entonces vamos a hablar de tejidos importantes, por ejemplo, en, en primavera, en verano y también en otoño, de mm, composición. Una composición, bueno, incluso en invierno también, vamos, para mí es para todo el año, es el algodón. El algodón, 100% algodón, que es esa maravilla que nos ponemos una blusa. Y eh, que nos sentimos siempre muy bien, que transpira muy bien y que es muy agradable. Ahí estáis viendo, por ejemplo, pues es un 100% algodón en un tejido estampado que es una maravilla, es un Liberty. Ya sabéis, esos estampados maravillosos que hacen en un algodón que es satinado, que es esmerilado, son acabados que se le da a un tejido. El esmerilado en un algodón hace que aparezca un poquito de brillo eh, en la superficie y luego... En la calidad, cuando vayáis a comprar una blusa, cuanto más os cueste, normalmente es porque el algodón es mejor y está mejor hecho. Por ejemplo, en lo que hablaba ahora de Liberty, es una marca que hace unos estampa estampados maravillosísimos, que, con una estampación súper bien hecha que os va a durar muchísimo. Por lo tanto, que es una, eh, cuando eh, veáis ese estampado en una blusa, no dudéis en que la inversión que hagáis es siempre buenísima, porque vais a estar durante mucho tiempo con una muy buena prenda. Entonces, algodones, que pueden ser con más o menos caída, que pueden ser con más o menos textura. Ahora estamos viendo aquí otra, pues es un algodón ya más flojito, que ya tiene una caidita de estos que son como más abiertos. A veces el algodón tiene una trama que parece lino, es el hilo como más gordo y parece lino y tiene bastante cuerpo, pero siempre cae más. Aquí tenemos otro Liberty, que veis que el estampado normalmente esto se identifica mucho por el estampado pequeñito y con una precisión de joyería, de alta joyería. Entonces, eh, lo que os decía, que a veces el hilo es como más gordo, que lo veis y decís, ah, esto es lino, no. Hay muchísimos casos donde no es lino, es algodón. Las prestaciones que nos da a nivel de cómo nos sentimos con esa prenda básica, son parecidas. El lino se arruga más, el algodón sí es de los que son con unos acabados que le llamamos dentro. Es decir, cuando un tejido se hace... Lo primero que aparece es un tejido que es pues a veces más tosco, más abierto y luego se le va dando, a ver, porque nos entendáis un poco, son distintos tratamientos técnicos que es como si lo plancháramos varias veces, por decir algo, es una tontería, pero bueno. Y entonces va cogiendo pues propiedades como que el agua mmm, le resbala, que, la, que las arrugas tiene menos, porque tiene un acabado mercerizado que está estupendísimo. Ahí estáis viendo pues eso, otro tipo de... Tejido. Aquí ya nos hemos pasado otra composición. Luego volveré a hablar de los algodones, seguro, porque me apasionan. Aquí estamos hablando de la viscosa. La viscosa, hay los que la adoramos y los que le, os resulta como un poco, incluso, decir, me da grima tocarla, porque tiene así un toque así, mmm, como, no sé cómo explicarlo. ¿Qué pasa con la viscosa? A mí me entusiasma, porque tiene justo una transpiración maravillosa para el calor, es lo más fresco que os podéis encontrar y cuando es buena tiene una durabilidad impresionante. Es ideal también para las blusas, y aquí vamos a tener todo un efecto contrario a lo que hablábamos con el algodón. El algodón se sostiene más en estas mangas que están ahora tan en tendencia, que son como muy abullonadas, que eh, digamos que cogen volumen. Bien, eso en algodón. Cuando hablamos de viscosa, esto todo se va a caer con una fluidez, con un peso que no. O sea, todo va a caer eso que digamos, esa caída para los vuelos para los vestidos con mucho vuelo bueno ahora estamos hablando de blusas bueno pues va a tener toda esa caída normalmente los colores son muy luminosos en la viscosa tiene muy buen um, hacer a la hora de hacer los tintes se deja tintar muy bien y hay mucha luminosidad y lo que os decía es muy agradable al tacto y la respuesta al calor es magnífica cuando tenemos mucho calor nos ponemos una viscosa y felices estaremos felices con ello entonces, nos vamos a quedar con estas dos texturas, algodón, viscosa y os voy a soltar así solo dos cosas más, de tejidos agradables de texturas naturales como podrían ser el lino, como podría ser el, lo que sale del eucalipto y que no me sale ahora. Bueno, os lo diré más tarde. Tencel, que también, que son... Toda la, la seda, que esta da un poquito más de calor, pero que todo el año no nos la podemos llevar puesta perfectamente, y que ahí podemos encontrar en la seda las dos texturas. La que tiene cuerpo, como el algodón, que queda así como tiesecita, y la que tiene una caída con una morbosidad tremenda. Y mm, mm, las dos cosas mm, son eh, habituales en la seda natural. Podemos, eh, una de que, que las que conocemos así muy, muy mucho pues es la seda salvaje. Bien, cuando hacemos en un chantun, en la seda salvaje, que es el nombre técnico, pues va a quedar tiesa. Cuando es un Georgette o un CREP, va a caer. Una Gasa, va a caer mucho. Eh, bueno, hablaremos mucho más de las sedas naturales y hablaremos más del algodón, pero aquí ya tenemos texturas naturales. Una puntualización, texturas naturales es muy agradable de llevar. Cuando respiramos, las partículas que se desprenden son, son, se van a deshacer y no van a ser tóxicas para nosotros. ¿Y eh, qué pasa? ¿Cuál es la contrapartida? Pues que hay que plancharlas. ¿Qué no queréis planchar? Bueno, pues nos pasaríamos a todos los derivados del petróleo, que según cómo los vamos incorporando más o menos, ahí no hay que planchar nada, o sea, todos todo mmm, los poliéster y demás, que ahí también hay muchísimas clases, hablaremos de ello otro día, pero que mmm, no tenéis que planchar. Y si vais a los magníficos triacetatos y todo esto, que ya están con un trabajo importante de mezcla. Ahí tendremos también un bienestar importante a la hora de usarlos y tendremos eh, ese punto de mmm, que no hay que planchar. Y en todos los técnicos tenemos las texturas que antes habíamos hablado, con mucho cuerpo para hacer mangas abullonadas, eh, cuellos con mucho volumen, que estamos ahí en esa tendencia, y también las que son muy fluidas, que es todo muy caído, muy lánguido, muy así. Las dos están ahí. Por lo tanto, hoy ya no os cuento nada más de... Cositas de dentro que luego están fuera, y cuando elegís os va a ayudar mucho. Desde mi atelier, con muchísimo cariño, secretos. Secretos de cómo elegir una blusa. Seguiremos. Tiempo ahora para hablar con Natalia Alcaide de todo ese universo que nos trae cada semana lleno de tendencias, de looks, de objetos de deseo y de todo un poquito y más dorada que nunca. Tú me dices que me ponga dorada para algo especial y yo me pongo de dorado. O sea que ya sabes que a mí lo que me gusta a mí brillar, pues por la discoteca o lo que sea también me gusta. O sea, plateados, dorados, todo lo que sea brillar a mí me gusta mucho. ¿Y está de moda? Y está muy de moda, además, el dorado. Este fin de semana está especialmente de moda porque se celebra el Día Internacional del Niño Oncológico y el color asociado a ellos es el dorado porque significa un poco los mismos valores que el oro, ¿no? esa fortaleza y esa lucha y ese carácter que tienen para enfrentarse a la enfermedad. Así que un beso enorme, 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 enorme a todos los peques oncológicos y a todas las familias, y sobre todo a la Asociación Asanov, porque aquí estamos muy pro Asociación Asanov, que siempre que estamos muy vinculados a ellos, que hacen una labor fantástica, pero muy muy bonita, y que están de plena celebración este fin de semana, un poco motivado por el Día Internacional. Así que yo ya venía de Rosa haciéndole un guiño ahí con todas mis flores y mis rosetas a nuestro primer invitado de esta semana, que era Jona Camacho, y dije, a ti te toca el dorado para que también estemos aquí presentes en esta conmemoración. Así que Natalia de dorado y yo de flores. Maravilloso. Estamos preparadas para la, las colecciones cápsula de, la, de, de esta temporada, que viene mucho este tipo de, de tonos, así pasteles como el rosa y el dorado también, o sea, ahí vienen todos los contrapuntos de todas las versiones, o sea, que estamos para todos los gustos. Pues para todos los gustos y para todas las tendencias claves para esta primavera-verano que nos trae Natalia, ¿por cuál empezamos? Pues empezamos en esta, en esta ocasión con el City Western. Todas las colecciones cápsulas son maravillosas, ¿no? Pero más o menos, si vas mirando, echando un poquito la vista atrás de todas las tendencias, siempre más o menos son las mismas. Eh, el Western, el romántico, el masculino, etcétera, etcétera. Pero le dan un toque especial. Vamos a dar una vuelta, ¿no? El año pasado habíamos llevado las botas cowboy, las típicas así de color así arena, color marrones, con otro tipo de más Western, eh, más, más, más clásico quizás, ¿no? Y esta vez, pues para darle un poquito de vuelta para presentar una nueva colección que más o menos es lo mismo renovado, pues ¿qué vamos a poner? Pues las botas blancas. Las botas blancas es muy difícil de combinar, pero eh, ahora como todo el mundo tiene ya identificado que el blanco es un color de moda en todos los factores y todos los sectores, pues lo vamos a meter en las botas cowboy. ¿Qué te parece? ¿Te atreverías o no es lo tuyo? Lo tuyo es más el otro cowboy. Oh, <laughs> me cuesta oh. un poco, me cuesta sí. un poco, porque a mí en calzado, salvo las. Eh, zapatillas deportivas, el blanco reconozco que me cuesta un poco. Es que es muy difícil. Yo lo veo cuando lo veo en la revista, los veo en, en, la, en las fotografías, quedan ideales, pero a la hora de ponérmelas, pues parece que. Nos chirría un poco, pero en esta combinación queda genial. Las botas blancas con un pantalón carbón. Lo, lo que quiero yo es que nos olvidemos un poquito de los pitillos, sino que los metamos en los pantalones mm -hmm. en plan ese, ese western más relajado, más, más abullonado, más, no tan, tan tan extremo como lo habíamos llevado en las otras épocas anteriores. Pero viene pues, con otros dibujos, a lo mejor mucho más étnicos combinados, es decir, la moda de los estampados estilo navajo. Entonces vamos a relajar un poquito ese, el fleco que habíamos llevado en las otras ocasiones. Esta cápsula es más el estilo en abajo. ¿Y quién mejor para hacerlo que eh, Isabel Marán? Isabel Marán es fantástica para este estilo. Todo lo que toca lo convierte en oro, aunque sea una revisión más. Entonces, en esta fotografía lo vemos inclusive en la cazadora con el pantalón y en la siguiente ya veremos como, por ejemplo, pues... Tienes otro estilo de, de 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 estilo navajo como ya que copia los la artesanía popular del oeste con otro tipo de eh, botines también cowboy pero con la, el pespunte siempre en blanco el guiño en blanco siempre tiene que estar en las dos versiones yo ahí lo dejo es más difícil pero esta, por ejemplo, es más fácil de llevar. A mí me gusta mucho con el pantalón. Esta ocho, es muy, ¿no? mucho más fácil de llevar y yo ya tengo las botas así. Tenemos así las que botas. Sí, los botines así, ya ideales. ¿Y el estilo abajo. Y el estilo pues ahora navajo. te dar una vuelta. El ¿no? estilo abajo vos... lo veo más para ti, que te atreves más. Natalia es más tumachi y es más atrevida que yo. Sí. Y volvemos al romántico. Y el romántico, que tampoco puede faltar este fin de semana. Sobre todo en uh -huh. el fin de semana del amor, que vamos a celebrar San Valentín, no puede faltar el romántico. Y vienen motivos florales, como llevas tu top, así, pues es el rosa en todas las versiones, un poco más fuerte, un poco más claro, pero con motivos florales, volantes, detalles de encaje, tonos pastel también y los looks delicados. Eh, lo que te comentaba siempre con este tipo de botas que habíamos hablado muchas veces, que es esa bota de colores, pero un poquito arrugada. Ya nos olvidamos de esa bota más ceñida, la pierna más mosquetera, sino que es todo más relajado, más grande, más oversight, sin ser grandes tallas, pero sí mucho volumen. El lo interesante son volúmenes, estampados, o sea, todo lo que me gusta a mí en esta tendencia es cápsula, o sea, que estoy encantada. Este es un vestido que me gusta mucho una diseñadora que es Magda buttrin que es fantástica, que lo lleva todo. Si te fijas, los pliegues, el origami, los volantes, eh, el aspecto relajado de las faldas, como si fuera una falda media. Aquí llevamos todas las. Todas las eh, tendencias de esta temporada, pero con esos motivos, el monocolor. O sea, que hemos buscado algo, un look muy romántico, pero no el romántico que estábamos acostumbrados, o sea, que esos vestiditos de flores, sino que es algo más, eh, más de pasarela. ¿no? En la siguiente mm, diapositiva lo vemos el too much, que es lo que a mí me gusta. ¿no? Este es un modelo que, a, eh, si lo ves al principio, tú no dirías que es de Paco Rabanne. Estamos acostumbrados a que Paco Rabanne haga mm. esas mallas metálicas que tanto nos gusta, con esos típicos pailletes grandes, con los eslabones, etcétera, etcétera, pero él ha entendido que la tendencia floral en esta colección es maravillosa. Entonces, ¿qué le pone? El brillo, el metal, pero con el estampado floral. O sea, lo hay en versiones bolso, lo hay en versiones eh, zapatos, las botas metalizadas, mira, las botas también con las flores, pero ese vestido de Paco Rabanne, yo es que solamente lo identificaría por los eslabones que vemos en las fotos de, de la parte de arriba, pero la falda, yo no nunca diría que es Paco Rabanne con el enca o sea, que la moda romántica que, que está sigue, sigue y seguirá en todas las colecciones cápsulas, pero yo creo que en todas las temporadas. O sea, es una de las grandes inversiones. ¿no? Otro del modelo que nos gusta, que ese también te veo yo a ti. Ese sí que te veo yo a ti. Qué bueno, se renueva temporada tras temporada, sea en las colecciones cruceros, sea en cual sea que es el Boho Chic. O sea, que, es que, que ha venido y ya no se va en la vida. Es que no se va no, a ir no, en, la vida. O en sea, la vida. Yo creo que el western, lo que estamos hablando es como los clásicos. Pues, o sea, una buena prenda de un buen diseñador siempre lo puedes ir renovando. ¿no? Eso es, yo creo que es una forma de, de sostenibilidad en la moda y de buscar diseños así tan tan ideales como este. esto lo hemos visto siempre yo creo que todo el mundo tiene este tipo de prendas incluso nuestras madres de la, es muy setentera la época, sí la época porque época es muy setentera, setentera claro entonces es otra vez volver otra vez a sacar una revisión más de los años setenta tiene por ejemplo le dan un toque más glam pues con esas sobrecapas, que hasta ahora no las habíamos llevado con esas sobrecapas tan, tan grandes. ¿no? Esto es un vestido de, de etro, que etro ya es un clásico, un, un estampado de etro es muy reconocible, pero en este caso ahora los combinamos con ese tipo de, de gabardinas de verano, podríamos decir, ¿no? esas chaquetas largas, bojo, bojo ¿Sí? chip, que, que tanto nos gusta. A mí me gusta en este caso con sandalias yo lo de la bota sí aquí hago y no me gusta más con sandalia que le da como un aspecto como más relajado más hippie no muy setenta yo para mí le da un aspecto un poco más fresco no que, sí. que la bota la bota ya te lleva un poco más a ciudad y, y más hacia el invierno incluso sí. ¿eh? Aun sí. siendo un look así muy de entretiempo, que aquí no existe, claro, pero está. con la sandalia queda muy bonito. Para una noche de verano, nosotros no solamente llevaríamos el vestido, con las sandalias llevaríamos ya esa sobrecapa <laughs> que tenemos que llevar, o sea, Directamente. Que el conjunto de hecho es fantástico. ¿no? Y ahora el eterno masculino. O sea, no estoy aportando nada nuevo, sino que las versiones se están todo el rato eh, reeditando, más, más de lo mismo. Uh -huh. ¿Cómo viene el, est el estilo masculino? Pues las típicas pantalones, uh -huh. los mocasines, esas camisetas blancas interiores que, que, que tan básicas que son y tan eh, imprescindibles. Necesitamos. No 10, 20, porque siempre del lavado tras lavado quedan o sea, un poco feas. Quieren mal envejecer. Sí. Mal envejecer, sí, es lo que digo yo. Entonces, este estilo masculino, Gentleman, este es muy bonito. ¿Cómo no también? Lo borda Isabel Marán. Yo es una debilidad Isabel Marán para ese estilo masculino. ¿no? Eh, también, como me gustan a mí? Pues los mocasines. En los mocasines es genial. Pero en este caso, pues eh, la botán, que nos, nos tiene acostumbrados esos zapatos maravillosos, subidos a 12, 16, 20 centímetros casi me descuido, pues qué dijo, pues también quiero ocupar ese lado del, del plano que ya están ocupando otros diseñadores entonces con muy muy bien eh, criterio ha hecho mm. unos mocasines para este estilo masculino si quieres dar un toque sexy te pones sus famosos la botán y ya parece que estás como emponderada no en este caso el estilo de mocasín que tanto también funciona con el corte masculino y la terna camisa blanca pues es un concepto ahí de esas colecciones cápsula que en este entretiempo que todavía no sabemos qué ponernos que nos queda un poquito de invierno pero quiero pensar que pronto tendremos esta nueva temporada, pues estas colecciones son las que llenan nuestro armario mientras aparece el, la primavera, verano, etcétera, etcétera. Y vamos con más cosas, porque todo el mundo hemos querido ser de pequeñas azafatas y fíjate tú por dónde. Una de las cosas eran los, los uniformes, cómo han ido evolucionando y además muy ligados en el caso de Iberia, que acaba de sacar esos nuevos diseños para esta temporada eh, con Teresa Helwig han ido evolucionando y, y con mucha firma española. Yo estoy rechiflada. O sea, creo ¿Sí? que Iberia va a ser, junto con los italianos, en este caso eran siempre los primeros, pero Iberia va a ser los, los azafatos y las azafatas eh, pues, más elegantes de todos los vuelos. Es que me parece fascinante. En este desfile que hemos visto de la Semana de la Moda de, Padre, de Madrid, se han presentado 56 piezas. De, de los empleados de Iberia hechos por Teresa Helvig. ¡Qué maravilla! Yo ese bolso lo quiero. ...pobrecitos a zapatas, no dejéis nada allí tiradito porque a lo mejor yo caigo en la tentación. ¡Qué maravilla de, de, de estilo! O sea, hay eh, chalecos acolchados, bufandas envolventes, eh, polos de punto fino, manga larga con azul, etcétera... Los complementos. Bueno, a mí me gusta es... mucho este que estamos viendo en concreto, sí. que un amigo mío, <laughs> sevillano, colgó esta foto y dijo. Los nuevos uniforme, ¿Son los nuevos uniformes de Iberia o son los del McDonald's? <laughs> bueno, también es verdad, pero bueno, ahí el ribete este, el corporativo de la, de, la, de, de la bandera española, pues ya dice el rojo y el amarillo, pues le dan ya que sí. sabes perfectamente que son de Iberia, pero bueno, también podría crear confusiones, ¿no? Hombre, tiene un poco de todo porque son muchísimas todo, sí. piezas para momentos distintos. A mí el que me sigue gustando siempre es el de la faldita. Eh, lápiz súper bonito y, y demás. ¿Te acuerdas este, de los que tenía hace mil años Elio Vangalio? Tú estás preguntando a mí que tengo la memoria. De, yo es que me, a veces así, cuando no nos oye nadie, nos llama, me llaman Dori, y me llamo Dori porque no me acuerdo de nada. Y es que del, del pasado solamente cuando reclutamos ediciones Cápsula. pero oye, si Oye, no es, que, es que es verdad que Iberia lo pensaba... Ahora cuando veía las colecciones y tal, sí. porque yo bueno de pequeña jugaba con una muñeca de uniforme de Iberia, que me había traído mi padre de un viaje, ¿no? Y me encantaba muchísimo. Pero hay que hay que recordar que los ha vestido Pertegaz, sí. elio Behager y, y Adolfo Domínguez, creo que fue el último, ¿no? Que sí. los vistió sí, sí. así con esos cuellos chimenea tan típicos de durante una época. Bueno, pues Teresa Jerbic ahora. Sabes por qué me gusta sobre todo, porque claro los empleados van, se van a ver atractivos se van a dar estupendos y nos van a atender mejor. Porque cuando estás así de, bueno, estás guapa, pues nos atiende. Todos vamos a salir ganando, tanto ellos como nosotros, porque vamos a estar rodeados de belleza y de moda. O sea, que desde aquí, enhorabuena a Teresa Gélez, porque lo ha he hecho fantástica. Además, yo creo que esa falda incluso nos lo pondríamos nosotros tranquilamente un día para bueno, la calle no y esa ¿no? preciosa con un vaquero esos esa maravilla. lusa con un yo me la pondría o también mira o sea, sí. mira mira esto es un espectáculo ver este final así de, de pasarela además lo que me gusta porque es para todo tipo de gustos que chicos más guapos que me acabo de dar <laughs> ya de puesto mirando ¿no? ya de mirar ya de mirando ¿no? que chicos más bien, guapos y más estupendos Y vamos a perder el servicio de Catherine muchas veces no <risa> <risa> no tengo bien abrochado el cinturón aquí hay algo que no ven 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 a ver porque hay que viajar con Iberi. Sí, totalmente. Bueno, y decía eh, Natalia antes que él se quedaría con ese bolso que sacaba la tripulación de Iberia, pero vamos, bolsos y como objeto de deseo tiene unos cuantos ella hoy. Es que bueno, es que a mí me encanta eh, esos sí. bolsos. Eh, maravillosos que conjugan lo que es la moda y el arte, entonces son iconos. No, todo el rato eh, la casa Dior se está reinventando continuamente, pero para que nos haga más atractivo, no hay, eh, está creando objetos de culto, de una metamorfosis ideal y que es maravillosa. ¿Quién no quiere Lady Dior? A mí me encanta. ¿no? Eh, lo que hace muchas veces es reeditar con, con, o, o a, a aprovecharse con otras eh, grandes disciplinas en el arte, en la escenografía, el, eh, el dibujo, dibujo artístico libre, cualquier... Oh, objeto que nos podamos eh, contemplar en Lady Dior, pues lo podemos hacer, por ejemplo, en este caso es una colaboración artística contemporánea con grandes eh, pintores, que es Eduardo Terrazas, eh, Joana de Vasconcelos, Siria Lee, bueno, un montón de artistas que han colaborado para representar, porque tiene que ser todo en un lienzo, la ilusión de ver en un bolso de series limitadas, pues yo creo que quedaría fascinada. Esto es este, este modelo de Amazon pues ya es un icono, ¿no? no hay mejor bastidor para dar eh, ejercicio a la imagen. Imaginación. Escribe una historia más allá de modas y además, después, eh, lo que siempre digo, cotizan en alza, tú lo puedes vender, reeditar, o sea, volver a siempre supera su valor y yo creo que es un icono de estilo maravilloso. Es una obra de arte, yo creo que no lo pondríamos en la calle, lo traeríamos aquí, lo dejaríamos en una estantería, lo pondríamos siempre. es un cuadro más, entonces me gusta conjugar siempre lo que es moda con, 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 con arte, yo creo que se ha hecho siempre como los... y siempre se hará, en este caso Dior. Está continuamente mandando como cebos para que la gente siga comprando y siga estando ahí, ¿no? En este caso es maravilloso. Y para el Día de los Enamorados también nos gusta mucho. ¿eh? Ahí <laughs> lo dejo como a Cari. Ay, como lo a dejo Cari Cari. Cari, Cari. Ya el pobre Cari tiene una lista que bueno, no va a cumplir nada, pero espero que sí. El Cari, si no, bueno... Echamos. <laughs> Y acabamos hoy no con libros, sorprendentemente, sí. hoy no con libros, sino con una propuesta de Natalia que nos va a contar qué es la moda rentar o lo que viene siendo alquiler de prendas, ¿no? Entre Sí, qué bueno que ahora lo están diciendo con alquiler de prendas la moda sostenible, que como es algo muy nuevo, muy tal. Yo recuerdo toda la vida que esto ya está más que inventado. ¿Te acuerdas de esos los típicos eh, smoking que se alquilaban para bodas? Que, que la gente lo compraba. Que ya bueno, era, que se siguen alquilando, se siguen ¿no? alquilando. Los chaqués y los smoking. Pero Lo teníamos encasillado no. en eso, pero es que ahora, claro, tú tienes un evento y ahora hay muchísimos. La gente pues, pues prefiere alquilar, está metiéndose otra vez poquito a poco, que aquí en, estamos un poco muy atrás para eso, pero poquito a poco se está metiendo en alquilar ropa para eventos, ¿no? Porque es una forma de, de, de que alquilar siempre algo nuevo para ti aunque no sea nuevo que sí. lo haya usado otras personas pero tú te sientes eh, bien porque lo llevas y lo estás estrenando y además yo creo que hay demasiada moda demasiada moda y estamos con la sostenibilidad no hay nada más sostenible que usar algo que ya está creado no uh -huh. entonces en este caso bueno yo creo que ahora eh, es un boom y sobre todo lo traigo porque hay una una cierta reticencia a no alquilar todavía y yo quiero que la gente lo vea que, que, que es la moda lenta, es muy importante alquilar, ¿por qué no? Y además eh, yo creo que además hay muchas modas de hacerlo, ¿no? En esta os traigo esto que se llama Ecoadicta porque es una empresa de Santiago que colabora con esta tienda, por eso lo traigo, para hacerle un guiño, que mira que es muy, muy adaptado, es, eh, es, es, es una página que tiene que es Ecoluxury Luxury, donde hay una empresa de Santiago que como bien te decía que se llama Alolola que alquila para esta empresa que lo es de su fundador es una abogada aquí de santiago y que se ha volcado en esta moda sostenible y que funciona muy bien o sea es una preocupación por el futuro del planeta es una forma muy fácil de hacerlo para explicaros así no tú tienes tú te apuntas a esta página y quieres gastar por ejemplo entre tienes paquetes para gastar entre 30 50 100 euros eh, pues dices 30 euros y todos los meses te hacen un paquetito de 30 euros con un look distinto para que tú te combines. Eso sí, te hace un cuestionario, tu, tu altura, tus gustos, cómo te gustaría ir, qué tipo de prendas, etcétera, etcétera, porque está todo muy bien organizado. Y tú, si una vez que lo has usado y te gusta, tienes la opción de comprar, si no lo devuelves y vuelves otra vez a coger, pues quiero un paquete de 50 euros. Imagínate qué divertido. Te vuelven a mandar una caja con 50 euros, vas variando tu armario te evitas la acumulación de armario, de, de tener de ropa prendas. En, el, de prendas en el armario, siempre estás estrenando, eh, ayudas a la sostenibilidad, es una empresa también de Santiago que aquí colabora con esta marca, etcétera, etcétera, Eso, lo tienes todo, y siempre hay alguien personalizado que te busca los looks, o sea, me parece una idea fantástica, ¿no? Pues animamos? sí, es una idea muy divertida, sí. Desde aquí también, si alguien quiere alquilarme mi todo que tengo, también es Estaba una forma pensando de cuánto tarda en ofrecer su armario, porque vamos, esto lo podías hacer tú. Sí, sí totalmente. O sea, sería genial. Bueno. Además, sería muy divertido además. Sí, sí, es verdad. ¿Lo ves? Lo, bueno, ¿Lo ves? clarísimamente, clarísimamente. Pues hasta aquí la sesión de Natalia, que como siempre nos trae unas cosas maravillosas. Y hoy toca hablar con Juan Morandeira también, qué es lo que nos sorprende esta semana. you <music> Pues ya hemos visto la moda de Natalia, ya hemos visto, hecho, hemos hecho entrenamiento con Luis Durán, hemos visto trucos de reciclaje de moda con Carmen Pichel y ¿qué nos falta? Pues nos falta hablar de decoración, de viajes, de, de todas las cosas maravillosas que siempre nos trae Juan Morandeira en su Zoom Style. ¿Qué tal? Muy bien. Te dejé descansar una semana y no me echaste nada de menos. Es más, desconectó tanto que desconectó hasta la luz. <laughs> Totalmente de acuerdo. O sea, fue tan el desconecte que dije yo, nada, fuera. Ni luz esta semana. Vamos directos al trapo. Bueno, pues esta semana no tenemos lámpara. Todo el mundo que quiera ver las lámparas de Juan Morandeira, que se lea directamente ociosos los domingos en el correo gallego. Pero hoy no tenemos lámpara, pero lo tenemos a él, que nos vale, vamos, por todas las luminarias del mundo. Qué bonito, muchas gracias. Yo que te estoy así de romántica este, este fin. Y de riquiña, tal? y de riquiña. También, es, es muy gallego también. lo de riquiña. Sí, sí, Eso, sí, que sí. a mí es una palabra que me encanta. Es, un, es una palabra muy nuestra y, y maravillosa. ¿no, verdad? Que a mí siempre me hace mucha gracia porque yo descubrí con bastante edad, que Riquiña solo era gallego y lo teníamos nosotros. Siempre buscaba algo, ¿sabes? cuando te ibas a otros idiomas y era como, ya, pero Riquiña. No, como, no, 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 Riquiña es no, riquiña. No. Riquiña. riquiña y solo lo sabemos nosotros pero lo que sabe. significa. Efectivamente. Bueno, pues yo que soy tan Riquiña, voy a empezar a hablar con Juan Morandeira de... Eh, Ikea. Es que me lo puse en un mail y no me lo creí. <laughs> pues eh, es interesante lo que te voy a contar, porque no voy a contar lo que tú piensas que te voy a contar qué voy a contar. Voy a contar otra cosa. Sorpréndeme. Ikea. Pues... Eh, ¿Cuál es tu concepto de IKEA? Bueno, yo voy a... Decir... A ver, ¿qué, ¿qué ves en la foto? Eh... Unos grandes almacenes de que hay muebles. Exactamente. Eh, si tú eh, piensas qué te viene a la cabeza, pues es una superficie enorme azul, con un parking enorme, ¿no? Uh -huh. Y luego dentro, pues muchas cosas, ¿no? Pues eh, lo que quiero enseñarte es el cambio que va a dar Ikea en el 2021. ¿Ah, Acaban. ¿sí? sí. Un cambio absolutamente de, de, de filosofía ¿m? que va condicionado con el tema de... Eh, el reciclaje eh, la vegetación ecosistema y todo y todo este mundo en el que estamos todos ahora como muy afanados en, en llevarlo sí. adelante ¿vale? entonces acaban de empezar a construir el nuevo ikea la nueva imagen de ikea el nuevo modelo el nuevo modelo de venta de ikea ¿eh? en viena ¿eh? y nos va a sorprender muchísimo fíjate esto es el nuevo ikea entonces nada que ver con el, con, el, con el ikea de antes no es una apuesta eco friendly y donde está llena de vegetación. ¿Vale? Si te fijas así por encima, no te recuerda un poco a sus estanterías. No podríamos decir que era una estantería de Ikea. Ay, pues sí, efectivamente. Entonces, han desarrollado este nuevo concepto basado un poco en sus estanterías, que son como muy, muy, muy de la marca, ¿no? pero eh, totalmente eh, con unas eh, fachadas vegetales. Vale. para hacerlas como más de ciudad, más de disfrutar y más de, de vivir el mundo IKEA. Van a estar más cerca eh, de la ciudad, van a estar en los, casi en los núcleos urbanos. ¿no? Y el concepto cambia diferente, porque tú antes ibas a IKEA con el coche, porque tenías que sí. cargar los muebles y llevarlos. ¿no? Ahora no, el cambio es totalmente distinto. E incluso para que no nos desplacemos en coche, ¿no? eh, están más cerca de la ciudad y no hay parking entonces tú entras a comprar y compras online. Tú ahí tienes toda la exposición, ves todos los productos, lo ves todo, pero lo compras online. Y ellos se comprometen a enviártelo en un día. Caramba. ¿Y free? Totalmente. Bueno, Totalmente. me interesa muchísimo. Y es que además de eso, ¿eh? y, además, y además de eso, se comprometen a que todos sus vehículos de transporte sean vehículos eléctricos. Entonces pues fíjate cómo una multinacional tan grande, con un concepto tan definido, va a dar un giro tremendo en todo lo que es su imagen, en todo lo que es su forma de trabajar. El concepto de compro yo y me lo llevo va a desaparecer. Poco a poco, obviamente, esta es la primera, la acaban de construir, bueno, están construyéndola, perdona, y, y estará para el 2021. Empiezan en Viena y van a seguir en todos los eh, grandes capitales en principio. Y calculan que en no muchos años todo el mundo tendrá un IKEA. No a más de un kilómetro, kilómetro y medio de, de su hábito de su normal de, de movimiento. ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante este nuevo concepto, ¿vale? Y, y me parece que es un paso adelante para, para todo este tipo de cosas, ¿no? A mí me ha parecido interesantísimo. También es verdad que yo tengo una idea de IKEA muy avanzada, porque yo lo recuerdo hace muchos años, el primer Ikea que vi yo lo vi en Londres. Sí. Y ya ese IKEA de hace tropecientos mil años ya era un IKEA que tenía servicio de guardería para niños con tres monitoras, tres o cuatro haciéndose turnos y tal, que ya era como muy avanzado, ¿no? Porque tú ibas y. Bueno, no lo veías en ningún lado, no eran ni siquiera estos parques de bolas, no eso. Ellos ya en el IKEA de Londres tenían un recinto cerrado con monitores que era como si los dejabas en el cole, uh -huh. o sea, porque jugaban con ellos, pintaban, les hacían juegos, o sea, te cuidaban tal. ¿no? Entonces yo siempre la tuve como muy avanzado, muy ordenado, porque a mí, pese a todos los chistes que hay de que en IKEA te pierdes y aún sigues dando vueltas meses después por IKEA, <laughs> Yo sí creo que IKEA es, está muy bien pensado y es como muy organizado, muy fácil llegar a los sitios a donde quieres ir, entonces sofás todos juntos, tal, no sé qué. Y luego, bueno, yo soy muy fan del sistema IKEA, así que esto ya me parece lo más de lo más. Totalmente. Yo, yo IKEA lo considero un poco como el mundo. Zara, por ejemplo, ¿no? que aunque tengas una pieza importante de marca, todos tenemos algo de básico o alguna cosa de Zara, ¿no? pues yo creo que IKEA igual en, en cualquier casa, aunque tengas eh, muebles de diseño, lo que sea siempre hay piezas de IKEA, ¿no? que yo creo que complementan, que están muy bien y que además eh, encajan perfectamente. Bueno, y luego yo creo que tiene un fuerte que es verdad que, que son muy económicos fáciles de montar, no tienen que durar 300.000 años, ni lo tienes ahí una pieza que va a pasar de generación a generación porque IKEA no. es lo que es. Sí. Pero sí que, por ejemplo, tiene todas las cosas que tiene de almacenaje. Yo creo que es uno de sus grandes fuertes, porque encuentras 20.000 cosas que le quiera, con el que quieras hacer un interior de armario, etcétera, etcétera. Lo que quieras para guardar ropa debajo de una cama, sí. eh, lo que dices claro. tú, para los cubiertos, para joyas, para relojes. La verdad es que es uno de sus, como dices tú, de sus grandes fuertes, es el almacenaje. Sí. Sí. Así que bueno, maravilloso. Bueno, me ha encantado. Este pues te ha encantado. Pues, pues, que... eh, pues, aparte de esto, eh, va a tener varias terrazas donde tú puedes eh, tomarte algo al aire libre, rodeado de árboles. Es un concepto eco-friendly totalmente distinto al que tenían ahora, ¿vale? Que solo era eh, coche, ven, compráis, ¿no? es Totalmente distinto y que muy poco tiempo tendremos ahí, ahí, ahí muy cerca de nosotros. Y bueno, y esta, ellos empiezan en Viena, ¿no? Que es una ciudad como muy peculiar, también ¿no? y, y muy, muy peculiar para empezar. ¿eh? Mm, mm. O sea, quiero decir que siempre te imaginas que lo van a formar bueno yo no te digo pues en alguna ciudad de Suecia uh -huh. pero bueno te pensarías un Londres un París un pues no, ¿no? han decidido Viena, Viena pues claro. me gusta. conoces Viena sí qué bien y te, y te gusta o no te gusta sí. me gustó mucho quizá me gustó más Salzburgo que hizo un Salzburgo uh -huh. Viena pero hace tropecientos mil años pero Viena me parece muy bonita a mí sí, parece sí, me parece una me ciudad de cuento, ¿no? Donde todos son grandes edificios. Y además la vi un invierno nevado. Sí, yo un, pues... fin, de, yo un fin de año, imagínate, <laughs> o sea, estaba pero preciosa, iluminada, sí. o sea, era, era, era maravillosa. Y entonces, ya que estamos en Viena, pues bueno, vamos a pasar la noche allí y te voy a llevar a un, a un hotel, vale, que se llama Max Brown. Y que es, yo creo que justo lo contrario a lo que tú te podías esperar, que yo te llevara a Viena, ¿no? Donde Ajá. todo es opulencia, barroquismo, edificios superbestias, bestias, ¿no? Pues no, te voy a llevar a este hotel. Oye, esto también me chifla. Pues mira, esto es lo que vamos a tener. Este hotel lo acaban de inaugurar, se llama Mass Brown. Y eh, es todo lo contrario a lo que nos podamos eh, pensar lo que, lo que puede ser Viena, ¿no? Es un hotel que está lleno de arte y elementos vintage. Vale, y... Mm. Está en el barrio de moda de Viena y es como el nuevo lujo, por decirlo de alguna forma. O sea, eh, todo lo que hay eh, está hecho con los mejores materiales. Pues si lleva terciopelo, los mejores terciopelos, si lleva todos los mejores materiales, porque es como el nuevo lujo, le llama. ¿no? No, no pomposo no opulento, pero sí que todos los materiales que se emplean y todo lo que hay tiene que ser de, de la mejor calidad posible. ¿no? Entonces ves que tiene un, un aspecto industrial, que siempre estamos con el, el momento industrial, se lleva no se lleva, se lleva, se sigue llevando y se llevará. Es un, yo creo que es un estilo que ha venido para quedarse y seguirá mucho tiempo con nosotros. La verdad es que este hotel eh, es muy especial, ya ves por el colorido, el, los sillones son todos eh, ovintas o si no, eh, pues eh, de marca, de marca y de diseño, diseño especial, ¿vale? Y está lleno de obras de arte, pero arte callejero, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que es lo que se lleva, ¿no? Y fíjate, este es un tipo de habitación, ¿no? Y, y es como, ni es opulento, ni es cargado, ni es exagerado, ¿no? Pero es ese nuevo lujo que, que están promoviendo en esta zona de Viena tan de moda y, y que la verdad, a mí... A mí me gusta, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo estupendo, a mí me ha encantado. ¿Te ha gustado? Bueno, sí. pues pasamos ahí la noche, ¿te parece? Me parece estupendo. Y nos vamos a cenar al restaurante de este hotel, vale, el Seven North, y te voy a contar ahí eh, tendencias de decoración para el 2020. Así, todo junto. ¿Qué te parece? <laughs> todo junto, sin, sal sin salir de Viena. ¿Qué te parece? Me parece un plan. Sí, a dar Hoy una Te lo vuelta. veo muy currado. Luego... Te has olvidado la iluminaria porque lo veo muy currado <laughs> este, muy hilado. Luego iremos a dar una vuelta por bien, obviamente, pero así ya para sacarnoslo todo adelante ¿no? Y, Venga. y me vas a contar, bueno, si quieres que se entere todo el mundo, si no, no, ¿Sí? si alguna de las tendencias de decoración para el 2020 la tienes en casa. Venga. Si no tienes que adoptar alguna. Sí, 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 ¿no? sin problema. Pues vamos a empezar con la primera, ¿no? Y una de las tendencias de decoración para, para el 2020 y que, y que, bueno, la podemos hacer muy fácilmente, vale, es el caldero y el mostaza. Estos dos colores tienen que estar en nuestra casa, en algún sitio, ¿no? Como ves aquí, pues esa silla, ¿eh? ese silloncito que tiene el punto calde, caldera, ¿vale? Que le da un punto especial, o, por ejemplo, mostaza. Aquí lo vemos con el mostaza. Pues mira, unos cojines mostaza no es difícil lo podemos tener todo perfectamente hombre una paremos taza igual no es lo que queremos o unas cortinas pero siempre hay forma de hacerlo sin hacer una obra eh, tenemos ese punto de moda ese punto de tendencia y que funciona bien este no lo tenemos eh, tengo algo sí, sí. bueno bien ¿no? entonces vamos vamos por buen camino pues bien, yo te enseñaré mi salón Venga, pues vamos al siguiente. El siguiente es el terracota, o la terracota, mejor dicho, no el color, sino la terracota en sí. Este material, que es fantástico y que es de toda la vida, y que lo tenemos medio olvidado y que nos parece que es como un poco, eh, pues parecía que estaba fuera de moda, ¿no? Ha vuelto otra vez para quedarse y para estar ahí. Y para darnos mucha fuerza. Se está empezando a utilizar en todo, ¿no? desde la pared que veíamos antes, ¿no? esa pared toda de, de terracota, o incluso en lámparas, que también las vimos ahí. ¿no? Es un elemento cálido, es acogedor, tiene mucha fuerza y tiene el punto artesanal, ¿no? que yo creo que siempre nos da. ...como una sensación muy agradable... ¿no? ...y que nos envuelve en... ...yo cuando veo terracota no sé por qué siempre me imagino... ...a una persona... ¿no? En, el, en, el, en, el, ...en el torno este redondo... ...pues trabajándola... ¿no? ...y es como una cosa como, pues, muy manual... ...muy de toda la vida... ¿no? ...y es un tema que se había olvidado totalmente... ...y que está otra vez ahí... ...y que, y que tiene Oye, mucha y esa fuerza... Pared ...me parece increíblemente bonita... Sí, ...me y gusta es... eh, para mi casa esa pared... ...fíjate y si la dejamos así natural... ...fenomenal, si le damos algún tipo de barniz que le cambie el color o que le dé forma, también. Y si le metemos una luz indirecta, en esa pared que veías, con todos esos pequeñitos huecos que hay entre ladrillo y ladrillo, pues, entonces te queda espectacular. O sea que toma Gracias. nota y apunta. Toma nota, tomo nota. Porque porque yo fue verla y decir ya sé con cuál me voy a quedar para mi casa ¿No si es que además es eh, o sea al mismo tiempo te decora la pared y quiero decir ese, ese esa repetición de ese pequeño ladrillito eh, de, de terracota eh, nos hace ya una decoración que tiene muchísimas fuerzas si y por encima le metemos una luz por detrás o algo así la verdad es que queda fenomenal tercera una que no te gusta ni a ti ni a mí, pero yo la verdad es que estoy empeñado ahora en conseguir algo con ella. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque, porque tiene todo lo, lo necesario para hacer para esa tendencia y para que siga para adelante. Y es el corcho. Vale. Estaba yo pensando ¿a dónde vamos. No, corcho, mene. no. Uf. Ya, ya sé que nos cu te cuesta y a mí me cuesta, pero mira, la verdad es que es que si somos responsables, es un material sostenible, es un material natural, es reciclable, es maleable y hasta podemos buscarle el punto de estético, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle hay que trabajarlo un poco, hay que darle forma, ¿no? Pero es un material que tiene que entrar en nuestras vidas y tiene que, tiene que cambiar. Tiene que nos cambiar. tenemos que empeñar en ello. Ponga un corcho en tu vida. Yo, vamos, uh -huh. o sea, quiero quitar el concepto de dónde pico las notas en el corcho. No, tiene que formar parte de nuestra decoración, de nuestra vida y demás. Si te acuerdas, te había, habíamos visto en otro programa eh, de la tienda de Portugal, de, de los jabones, uh -huh. ¿te acuerdas? Aquella tienda sí. que habían inaugurado y estaba hecha en corcho, pero era con otro acabado y otra historia y nos habían. ¿no? Entonces, hay que empezar a buscarle opciones al corcho porque la siguiente vez que veamos corcho nos tiene que encantar. ¿Qué te parece? Bueno, vete dándole una vueltita, Yo. a ver si me convences Venga. con el tema corcho. O sea, que esta tendencia no te la quedas, ni la vas a poner, ni la no vas a incluir. No, de momento no. Okay. Siguiente, las eh, maderas blanqueadas. Ah, sí, sí que me gusta. Esa te gusta un poco más, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, es otra tendencia, tanto sea de roble, de pino, eh, de lo que sea. La verdad es que quedan bonitas cuando ese blanquecino... Eh, ...se produce por las inclemencias del tiempo... ...y tú consigues que esa madera... ...a base de las inclemencias del tiempo... ...consiga ese blanco eh, talqueado... ...que llamo yo ¿no?... ...que es como si fuera tuviera una pátina de, de talco ¿no?... ...y que tiene una vida muy especial... ...pero bueno, como no es tan fácil... ...encontrar ese tipo de maderas... ...pues eh, las podemos con tratamientos... ...conseguir el mismo efecto... ...y da un efecto limpio, da un efecto natural... ...da un efecto como, como muy agradable ¿no?... ...ese me la compras... Sí, te la compro. Te la Por compro. ejemplo, en esta en esta imagen, ese suelo, ahí me parece fantástico. ¿no? Lo que pasa es que este es un, un blanqueado del tiempo, del paso de los años, no es un blanqueado eh, que tengamos que, que hacer. ¿no? Y, Pero y te fíjate, la compro absolutamente, además. Es, no sé, a mí estos espacios siempre me dan como de, de buen rollo. Muy cálidos, ¿verdad? Así. Y buen rollo y relajación, ¿no? Y como de hotelito o de ¿Tenía? una casa así, ¿no? Sí. Ok, fenomenal. Pasamos a la siguiente. Y otra de las tendencias del 2020 que... Que, que no hay que juntarlas todas ni mucho menos y son pinceladas no pero que también nos, nos, nos va a estar ahí diciendo hola hola soy yo es el arnubo y el ardeco estas son como más complicadas no porque siempre son como muy exageradas y muy pomposas no pero siempre volvemos a lo mismo pues a lo mejor hay esto es como muy exagerado no pero a lo mejor pues eh, alguna reja hecha a mano no que es eh, muy eh, muy de, de los dos estilos alguna moldura en especial alguna cosa concreta no la marquetería las lacas y los latones no sacadas de ese contexto ¿sabes? espero que recuerden un poco ¿no? en la siguiente foto veremos esto ya es más asumible no este, aquí ya estamos más Bastante cerca más. De una casa normal. ¿no? Pero las inspiraciones funcionan así. Tú coges lo anterior ¿no? y coges pues, los dorados, esto, el otro, y luego al final sacas algo donde se pueda vivir, obviamente, porque si no lo otro es como para un restaurante, un museo o algo que no, que no tiene sentido. ¿no? Y esta también va a dar, va a dar vueltas. ¿eh? La veremos. ¿Sí? sí, 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 la veremos. Pero bueno, seguimos. Otra que también le cuesta a todo el mundo, pero hay que ya darle la vista eh, y retorcerla y, y pasarla por la centrifugadora y volverla a ver. Y son los tapices. Tenemos que quitarle el aire antiguo a los tapices de, de casa rancia, ¿no? de antiguo parador, porque parece que en un parador, si no hay un tapiz de estos así tipo antiguo, pues que no, que no es un parador. ¿no? Entonces, tenemos estas cosas que son súper divertidas, que sigue siendo un tapiz y que funcionan súper bien. Y vienen con fuerza, eh, es, bueno, básicamente, fíjate este por ejemplo. ¿no? Esta cocina eh, yo creo que le da alegría, le da mucha fuerza. no. ¿Te gusta esta? Me gusta. Sí. Sí, y te quitas de, sí, bueno, sí, sí. del cuadro normal o, del, o de otra cosa. Sorprendentemente me ha gustado mucho, porque, y digo sorprendente, cuando dijiste tapices era como. Me estaba pensando, hay algo peor que el corcho, ¿eh? los tapices. <laughs> que no lo veía y fíjate, me. Sí, 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 o sí. sea, pensabas que me estaba superando, no solo el <laughs> sí. corcho, los tapices. <laughs> Totalmente, íbamos como increciendo pero sí. me ha gustado. ¿eh? Sí, no sé a ver, es la, es la vuelta. Así, Así que, como el corcho, no me has convencido todavía en mm, los tapices. Es sí. que no le hemos buscado, aún no hemos encontrado la vuelta del corcho, pero en los tapices sí que ya la hemos encontrado y ya no es rancio, ya no es antiguo. Esto es tu ejercicio para el resto de la temporada, buscarle una vuelta al corcho. Venga, gracias. El resto de temporada, no me lo pidas para la semana que viene porque. No, 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 muero no el, el resto intento. de temporada que sé que te va. Y además te tengo ocupado en muchas cosas, pero. Sí, sí. Bien, pues nada, pues los tapices, que es la número 6, la acabamos de pasar. Siguiente, siguiente eh, pincelada que tenemos que tener en algún sitio, y es el mortero de cal. El mortero de cal, que era de casa también antigua That's y bien. de casa de. Eh, pues fíjate, esta cocina o esta entrada o lo que sea, ¿no? Tiene, sí que tiene un punto de más de casa de campo, ¿no? Que de casa de ciudad, pero yo lo estoy haciendo para casa de ciudad. Incluso las vigas antiguas que hoy las imitaciones son maravillosas y el edificio las tiene perfecto pero si no se las ponemos y de verdad que nadie te va a preguntar si son falsas al revés te dirán anda pero este edificio es de madera o ese tipo de cosas no y, y este ambiente muy bonito, sí. eh, este ambiente bueno yo ahí creo que comería dormiría trabajaría me ¿no? parece precioso es como agradable, eh, y además es que todo que nos, lo, lo que nos lleva un poco al pasado, no este pasado de casa antigua y demás, yo no sé por qué todo nos envuelve y nos, nos hace un poco nostálgicos, ¿no? y al final mm -hmm. es como un sitio donde, donde te gusta. ¿no? También es verdad que, tal como lo presentan aquí, es como ese aire como mediterráneo que siempre te gusta, ¿no? que es como. me veo feliz ahí. Sí, feliz Eso, estoy, fíjate, ahí. cuando un cliente te encarga algo, ¿no? Eh, el que cuando ya tiene, ya se lo hace y se va, te diga que se ve feliz, yo creo que es de las eh, mejores cosas que te puedo decir y las que más orgulloso eh, te sienten, ¿no? Pues si te dicen ah sí muy bonito mm. pero ya, sabes no, pero cuando te dicen me veo y me veo feliz aquí, bueno, ahí, sí. ahí es eh, cuando has acertado de verdad y cuando a tu trabajo ha llegado a, a donde tiene que llegar. Fíjate pues bueno yo ahí me veo. Okay. Te lo digo. Perfecto siguiente tendencia ¿Mm? y es la cerámica. Tú tienes cosas de cerámica en, en casa. No. No. Pues fíjate que, que yo creo que tenemos que empezar a, a cerámica. Sí. Es un punto también muy agradable y también manual y también del pasado. Aquí, por ejemplo, la vemos eh, aplicada en una pared, ¿no? Pero es cerámica, que es distinto a azulejo, ¿no? Esto es cerámica. Para aplicada mí una sorprendentemente pared. aplicada en una pared de salón. Sí. Sí, 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 sí es verdad que es un salón un poco especial, sí. es un, un salón un poco de, de un sitio público, pero eh, si no vamos a hacer este tipo de aplicación, que obviamente no pega, aunque cada vez lo hay en más sitios, pues sí que podemos tener algo de vajilla. ¿no? Bueno. Por ejemplo, mírala aquí, esta, esta, esta es maravillosa, ¿no? Y esta, esta cerámica ¿no? que se llama Fajalauza, es una cerámica de granada. ¿No? Y es una cerámica maravillosa, que está esmaltada y vidriada, y la verdad es que tiene un punto muy especial. Y yo creo que todo lo que es como hecho a mano, especial, eh, azulejo, eh, cerámica, creo que es como la estamos recuperando mucho, ¿no? o sea, era como algo que teníamos olvidado y la estamos recuperando, pero son cerámicas que siempre tienen un punto como artesanal, no la cerámica perfecta, esa cerámica que, que si está pintada a mano se nota que está pintada a mano y tiene el punto decorativo, no es eh, la vajilla que te regalan y la guardas, no, es este tipo, ¿no? y yo creo que también es un punto agradable, y con un color de los que te gustan, creo que puede funcionar muy bien. Y ya, nos quedan dos nada más, y en el número 9... Tenemos las paredes alicatadas. Esta es que es tremenda, porque yo creo que no hay ahora cafetería, bar, restaurante, hotel que no, que tenga, no la tenga una pared alicatada. Pues sigue para el 2020. Yo no sé, no sé si me gusta que siga o ya la tengo tan aburrida que no la quiero ni ver. Yo la tengo un pelín aburrida, un pelín aburrida. Es que la verdad es que. Pero ahora... me pasa un poco así, o sea, es como lo que fue en su día el hotelé. Igual. <laughs> tal cual Igual. o sea, de repente era como no había pared que no la hubiera y entonces era como, ay por favor y ahora me pasa un poco con los alicatados ya. que mmm, ya los tengo un poco pasados sí, sí, es ¿sí? que no hay mmm, mm. bar, cafetería, restaurante, lo que sea que se precie ahora mismo que no tenga azulejo y madera, claritas bueno. así puede ser, ese rollo, entonces bueno, está un poco cansadito, pero bueno, depende cómo la apliquemos, dónde lo apliquemos, sigue siendo un acabado maravilloso y yo creo que tiene mucho recorrido, mucho recorrido por, por delante, ¿no? Espero que el Gotele no nos venga de repente, de pronto, no, por favor que no, vuelva. pero volverá, ¿eh? todo vuelve, igual como un acabado sí. distinto, con una mano distinta, pero volverá y, y, al, y seguro que algún día vendré aquí diciéndote tendencia del 2067 Gotele. Y tú te rajarás las vestiduras porque... Porque con lo que me costó sacarlo. <laughs> sí, sí, porque además cuesta, además cuesta, cuesta muchísimo sacarlo y es muy complicado. Y ya para acabar, eh, sí. vamos a, a ver un color que es como muy especial, a todo el mundo no le gusta, también es un poco chirriante, pero tienes que tener algo de este color. Me da igual que sea una, papel, una pared, un papel pintado, un cojín o lo que sea. Y es el verde salvia, es el gran color de la decoración. También tiene un punto antiguo, porque yo recuerdo este sí. color en las eh, casas antiguas como un color muy sí. normal. Era un color que se usaba sí que mucho. Es verdad. ¿no? Tanto el azul en este mismo tono como el verde, y es un color que se usaba mucho. Y fíjate aquí, coordinado con la madera, con unos cuadros, eh, con esa mesita azul, Fíjate cuántas cosas tenemos y qué agradable resulta? Es como un sitio bueno, cuidado, agradable. Y, y yo creo que tiene un punto muy especial y que hay que tener cuidado con la aplicación. ¿no? Porque yo, cuando la casa tiene 20 colores, uf, la casa o lo que sea, no creo que, que nos perdemos. ¿no? Pero, pero fíjate, aquí está tiene un punto relajante en esta foto. ¿no? Yo podría pensar que es un salón bastante eh, agradable en el que podemos estar y demás. Eh, nos encaja este verde, ¿no? Nos cuesta. A mí me cuesta. Seguro que voy a tu casa y me encanta en tu casa, pero en la mía me cuesta. Fíjate. Bueno, yo no lo tengo, no te he engañado. Pero porque acaba de salir y aún no nos dio tiempo de, de hacer la aplicación. Es complicado, pero sí que se le puede encontrar un sitio y al final queda bien y tienes un punto de moda. Eh, tampoco tiene por qué ser en la pared, también puede ser salpicado de otra forma, como un poquito más eh, liviana y menos, menos fuerte para, para el ojo. ¿no? Y estas son las 10 tendencias de decoración que tenemos que tener pues en alguna en algún en alguna esquina de nuestra casa pues diez, te, diez tendencias de decoración de las que tomamos buena nota para eh, tener algo y para irle echando el ojo a lo que va a venir y a lo que nos vamos a cansar de ver porque van a estar ahí, van a estar ahí, van a estar ahí. Sí, sí, sí. Ahí. sí, sí, sí. En las siguientes cosas que hablemos seguro que en alguna... Eh, Encontramos algo este de tema, esto. Así. Y bueno, y ya para acabar, pues eh, una tendencia así de ropa, moda, de hombre, que... que, que un bueno, objeto de deseo, objeto que diría de deseo. Natalia. Venga, un objeto caído, de deseo. ¿no? Este lo tenemos que desear hasta septiembre, porque nos sale a la venta hasta septiembre. O sea, se va a hacer de rogar y todo. Se va a hacer de rogar. Y ya hay lista de espera hasta estas alturas. ¿no? Y es una zapatilla. Fíjate, una cosa. Pero tú sabes que ahora zapatillas no están de moda. Es lo siguiente: quiero decir, mm. zapatos, pues bueno, en hombre te en hablo. qué ¿no? va a rizar el rizo la zapatilla? ¿de pues mira, vamos a hablar. Esta zapatilla es una zapatilla de Nike. ¿no? Con Sakai. Sakai es una marca de moda que a mí no me puede gustar. Es lo siguiente, me parece espectacular. ¿no? Y, y se caracteriza pues porque descompone las prendas. ¿no? Entonces siempre hace todo como, como si descompusiera las, las uh -huh. prendas y las uniera. Entonces, si te fijas la suela de esta zapatilla, fíjate que por detrás es como si estuvieran montadas varias de las suelas. Se acaba de presentar esta zapatilla y se ha vuelto loco todo el mundo. En las redes ha sido una cosa pero escandalosamente escandalosa. Eh, ya hay pedidos ahora para septiembre, que es cuando, cuando saldrá la zapatilla. Y la verdad es que ahora en hombre eh, la zapatilla es fundamental, sea para lo que sea. Decir, tenemos un par de zapatos para, bueno, para las cosas un poquito más especiales, pero hoy se pone zapatilla pues, con traje para ir a correr, para pasear, para una cena, para, lo que, para todo absolutamente. ¿no? Entonces, sí que este furor de la zapatilla en el hombre eh, ha hecho que, que, que estemos muy pendientes de las tendencias en hombres está en la pasarela que acaba de ser ahora mismo ¿no? y, y ha causado furor, con lo cual bueno yo me voy a apuntar a la lista porque tampoco es, tampoco es muy cara la zapatilla. Son 160 euros, que es bueno. lo que en zapatillas todo el mundo, una marca está entre 80 y 100 y pico, ¿no? con lo cual mm. tampoco es nada desorbitado y a lo mejor hay suerte y conseguimos, y conseguimos alguna. Bueno, pues veremos aquí que según avance el tiempo cómo resuelve lo del corcho y si ha conseguido la zapatilla. Lo veremos, lo veremos. Lo veremos. Juan, muchísimas gracias. A ti, yo estoy encantado de estar aquí contigo siempre. Y yo encantada de tenerte aquí, mm. con lámpara y sin lámpara. Encantada. Pues nosotros nos vamos ya a hacer un repasito a todo lo que han sido los Oscars de Hollywood, que hoy vienen glamurosos, glamurosos, glamurosos. Ya lo verán. Toca hablar de los Oscar porque es lo de, el tema principal de esta semana, toda esta alfombra roja con tantísimo glamour y que tanto nos ha gustado. Natalia Alcaide, me ha encantado. <laughs> Natalia, el que hay de siempre brillando, Juan Morandeira. Se pone a tu sí. lado y ya empieza a brillar, a sí, resplandecer. Yo, yo, acabo de decidir que voy a dejar traer lámparas, <laughs> la voy a colocar a ella y ya está, porque no hay nadie que brille más que ella. Estás, decir que soy un mueble. Es que ni mi mejor lámpara brilla tanto, con lo cual... Que no, brillas, no, que eres es, una mujer brillante. Sí, no lo tomes por ahí, es no, por, no, no, es por no, lo, no lo brillante tomo, que lo eres. Bueno, pues si sí, al principio del programa teníamos sentados en el Chester a Jona Camacho para hablarnos de ese maravilloso desfile. Y no dejo de poner por las nubes los accesorios de Marina Torres y de Georgia Amor de Bendita la Hora. ¿A quién íbamos a tener hoy comentando los Oscar. Pues a Georgia Amor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, encantada de tenerte aquí. Aunque esta semana viene a repasar los Oscars, ya le, ya le hemos emplazado a que venga la próxima semana a contarnos cómo ha sido todo ese trabajo y, sobre todo, hablarnos de su firma de Bendita la Hora, que es maravillosa. Muchas gracias, encantada. Yo te hacía con turbante hoy, tengo que decirlo. Lo echamos así como de menos, ¿no? Bueno. Eh, yo creo que ahora el tema principal es otro, ya. en La semana que viene, pues veremos qué hacemos. Oye, la semana que viene, las dos de turbantes. Pues Para si darle problema, envidia a Natalia. <laughs> pues me pido uno, es que vamos, yo quiero también uno, ¿eh? Sin problema, ya sabes. Pues la semana que viene, vamos a ser las mujeres, bendita la hora, de turbante. Hoy toca hablar de alfombra roja, de esa, la alfombra roja por excelencia en el Star System que es la de los Oscar. Y vamos a ver unas imágenes, primer repasito que hacemos y vamos a comentar todo lo que nos ha gustado. ...pues un pequeño repaso de lo que ha sido esta alfombra roja... ...que Natalia te decía que no la había visto... ...y nos quedó clarísimo que la que más... ...la tenía controlada era Georgia... ...que tú sí bueno. que te habías visto a muchos de los que salían ahí... ¿no? ...sí, además a mí no sé, no puedo evitar sacar esa vena... ...de artesana, ¿no?... ...y informar un poco del más allá de la creación... ...el proceso creativo de cada modelo... ...siempre me, me llama más la atención quizás... ...que el resultado casi al final, ¿no?... ...sí, yo suelo tener como necesidad de, un, de una jornada de reflexión, porque como que a veces no me entran algunos de los, de los estilismos y una vez lo digiero pues pues como que me, me llama un poquito más la atención. Oye, ¿y a qué conclusión habéis llegado? Esta es solo una pincelada, luego veremos muchas más imágenes y que conste que aparecen algunas ya. Veníamos a Charlisteron, acababa con Kirsten Witt, que son así yo creo que de, dos de los grandes lucazos, os gusten o no os gustan, los más llamativos pero veíamos así más desconocimiento, no a las más famosas. En líneas generales, ¿qué diríais de, la, de lo que ha sido la alfombra roja de, de esta edición de Los Osos? Poco riesgo. Poco riesgo. Yo creo que sí. Chicas, primero, venga. Hombre, es que es la alfombra más glamurosa del mundo, o sea, yo me esperaba mucho más atrevimiento. Siempre lo digo, pero al final es como un monotema. Esta vez ha sido muy 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 sobria, muy muy nada atrevimiento muy un poco soso mucho aquí, negro claro, no muy ¿Eh? muy tendencia con el negro ¿Eh? entonces en esta alfombra yo me espero espectáculo y mucha moda o sea menos algunas que otras pinceladas que son las de siempre que se atreven con las tendencias el resto ha sido sobre seguro. ...y además creo que lo hemos visto incluso un poco más este año ha bajado un poquito el nivel no o sea que me esperaba un poco más. Posterior, la fiesta posterior ha sido el boom de tendencias, que eso ya hablaremos, eso necesita un capítulo de posgrado, ¿no? Pero el, yo creo que ¿Otro la fiesta después. Otro ¿Otro sí. Pero el, el, la fiesta después sí que ha habido más atrevimiento, ha habido mucho más espectáculo. Esto ha sido un poco, incluso me, me atrevería a decir, rancioso. ¿Sí? ¿Un sí. Una alfombra rancia. Bueno, yo rancio, sea, no no llegaría a ese extremos. Sí que no hay eso Sobria. de atrevimiento. Si miras un poco por encima, eh, blanco, negro y rojo, sí. te quedas ahí, ¿no? O sea, de las de las más top y de las más eh, que nos gustan a todos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se queda un poco pequeña. Pero bueno, sí que hay dos o tres eh, modelazos que a mí personalmente me emocionan, me encantan y creo mm. que son maravillosos. Que coincidiremos, seguramente? Seguro, seguro. Y las hemos visto ya. Sí, las hemos visto. Sí, sí. Sí. ¿Cuáles son a vuestro parecer y empezamos ya así el que podríamos decir Lucazo del alfombra. Venga, a ver, ¿qué decís vosotros? Yo tengo varios. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, Scarlett siempre me, siempre me gusta últimamente, y, pero para mí la, la musa es Charlize Theron, es de mis favoritas. Y hasta fíjate que eh, Penélope Cruz no es, no es de mis favoritas y en esta edición me ha gustado. ¿Sí? Sí y Christine Wick, por ser la que se ha arriesgado un poquito más, quizás. Mm -hmm. Yo creo que Charlie este no nos ha encantado a todos, sí, o sea, sí, sí, creo, sí, que creo que es... Que además es que es un valor seguro, o sea, no te vas a equivocar nunca con ella porque siempre... La, la presenta, mujer hace ¿no? el traje en este caso. Sí, con este dior alta costura, maravilloso, no, yes. con esas formas, fíjate ese tirante que sube como baja mm. el escote, vuelve a subir, cómo cae esa manga, no todas esas curvas que están tan bien trazadas, esa uh -huh. cintura maravillosa, esa pierna que le sale por delante y que me decís de su peinado. Ay, me encanta. Es, es lo que a mí me sí. gusta. Es la tendencia. Se de pelo en todas las alfombras ha sacado siempre el peinado adecuado para cada estilismo. Sí, uh -huh. este Es maravilloso. Yo creo piece, que es, el peinado de este que... es el top, que yo creo que no le queda bien a cualquiera. No, 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 cualquiera. no ni mucho menos. <laughs> Pero es que ya. Pero le queda ideal y es verdad mm. que bueno, aparte de que tiene un cuerpazo, pues mm. está muy, muy bien. De todas las alfombras rojas que hemos visto, ya sabemos que a Natalia le gusta. Siempre vaya como vaya Charlize, que es de sus valores seguros, mm. pero yo creo que de todas las alfombras, quizá a mí es la que más me ha gustado, pero con diferencia. Y eso si se cuenta. Por es ejemplo. un clásico, totalmente clásico, porque esa abertura mm. la estamos cansados de verla, pero es que ella siempre la reinterpreta. También juega sobre seguro, alta postura de Dior es, es un valor añadido, y ella, su postura, eh, es profesional dentro y fuera de las pantallas. Yo creo que para mí es el... ...la mujer perfecta, fíjate. Uh -huh. Apuntaba antes yo ya también a Kirsten Wiig... ...que creo que también sí. coincidís los tres. Bueno, ¿no? yo en que, este o sea... no coincido, es lo siguiente... ...o sea, para mí es mi top absoluto... ...porque fíjate que esta silueta invertida... ¿no? Uh -huh. ...porque eh, normalmente siempre trabajamos las cinturas... ...pues como más estrechas y abajo el volumen... ...como mucho más ancho, ¿no? uh -huh. Justo esta eh, silueta invertida de Valentino fan absoluto de alta costura de Valentino, o sea, increíble. Es justo lo contrario a lo que, hacemos, a lo que se hace siempre, ¿no? Y que funcione tan bien, que sea tan arquitectónica, que, que el volumen eh, esté totalmente compensado y que no lo vea raro, cuando en cintura hay mucho más volumen que lo que es abajo en, en, en pie, ¿no? Y esa pequeña cola... A mí me parece eh, increíble, ¿no? Y con, con esos guantes negros eh, que le dan un punto. ¿Tiene un punto? Padre Gergo, no sé por qué, sí, para mí. Totalmente. le hemos asociado sí, siempre uh -huh. ese tipo de guantes con ella? Pu puede ¿eh? ser. Bueno, puede Belén ser. Rueda los llevaba y yo no la asocié. Pues bueno, tiene toda la razón. color no tenía nada que ver. Pero ya digo así. Este modelo además... De, A mí de me parece ella, un modelo difícil, que, sí. que uh, uh. tiene más mérito, que es un modelo que yo creo que resulta muy bien, lo que decíais vosotros, que es de los que te llama muchísimo la atención, que es divertido, que es fresco, pero al mismo tiempo lo ves modelazo de, de con, concepción. Y me parece difícil además. ¿eh? Es un modelo, modelo que difícil. queda bien en cualquier visión. La 360 quedaría espectacular. Yo la vi en perfil, uh -huh. la vimos por detrás, con la cola. Tiene otra lectura, si la uh -huh. ves por detrás. Porque aquí la, la foto delante no se le ve muy bien, solo, solo se le ven los volúmenes laterales, laterales, pero justo por detrás ese ese movimiento que tuvo. Es que es el vestido perfecto, completo. Sí, y además es una cola como mínima, sencilla, cuadrada, sí, sí. ¿no? Que, que, que lo ves por delante con los dos volantes laterales y dices sí. tú, bueno, te esperas a lo mejor que por detrás. No, no, uh -huh. sencilla, limpia, lisa. Eh, a mí es que me parece... O sea, me parece... Bueno, y ese rojo. Y sí, ese rojo... rojo de Valentino. Ese rojo. ¿no? Ese rojo de Valentino que... Me parece arquitectura este traje. Ah, sí, exacto. Me parece que está compuesto arquitectónicamente perfecto y que funciona sí. bueno, a las mil maravillas. También ella con un peinado muy pisi, ¿no? que también no lo lleva cualquier... Y que yo creo que completa un poco el look, ¿no? de, de, de Christine de ¿no? Y que, bueno, que es para mí es maravillosa. Estoy enamorado de este de este rollo. Yo también. Yo lo llevaría. Bueno, pues dos de las que más nos han gustado y hablaba también Georgia de que a ella le había gustado mucho eh, Scarlett Johansson, que no puede faltar en las alfombras en las alfombras rojas y que también a ella le había gustado. Coincidís también con ella en Scarlett? Sí. Sí. Yo la tengo de, de, del final de mis tops. O sea, si me gusta, obviamente, no, no, pero puedo con, decir que no. Pero sin pasión. Sí, porque ese momento joyerío, mi palabra de honor, eh, que hasta puede darle un toque un pelín, y cuidado con lo que voy a decir, no me malinterpretes, vulgar. Eh, es la que me la aleja del principio, o sea, está en 8, 9, está de 10. De tus tops. Sí, 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 sí. No habrá, está, no el está al final, está al final de los tops. Pero, pero siempre están los tops. Siempre, siempre, absolutamente. Sí, sí. Pero bueno, un Oscar de la Renta totalmente distinto, ¿no? sí. sí. A lo que hemos visto, que a mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho, esta trayectoria que lleva de alfombras, esta uh -huh. temporada, que la hemos visto en un montón uh -huh. de ellas, y empezó, bueno, llevándose la palma con aquel modelazo rojo de escotazo, uh -huh. cola y tal... Pero luego fue cambiando completamente a los azules, ahora uh -huh. el metalizado y tal, pero en rollos totalmente distintos. Uh -huh. Sí. A mí me parece espectacular, porque es una, la típica diosa también que, que, que utiliza su cuerpo como reclamo también, pero de una forma que no nos parece nada vulgar, uh -huh. sino que es, ella es así, con su condición de mujer curvilínea y, y, y luce esos escotes tan difíciles, ¿no? uh -huh. con todo, todo en exposición y es voluptuosa, maravillosa. Eh, yo creo que la define totalmente. Es un vestido para ella, es muy Exacto. difícil de llevar porque otra persona no sé si lo, lo, lo es estropearía totalmente. Yo creo caminados. que otra persona puede ser hasta Choni, sí. fíjate, sí, con, con ese escote tan, tan exagerado, sí, sí, con sí. ese pedrerío por delante, con esas cuentas colgando. Bueno, en ese tono también es un color complicado. Es complicado. Muy difícil, es ella. Pero sí que están las dos, Pero bueno, que pues lo ha resuelto tirar. bien, que os ha gustado a las tres. La <laughs> lanzó sí, sí, ahí. Sí, yo sí, creo sí, que os ha gustado a las tres. Y bueno, por, por no irnos mucho de este vídeo, antes de pasar al siguiente teníamos a Billy Porter que siempre da la campanada. Sí. Que a Natalia le chifla y Juan tiene ya sus dudas y no sé qué tiene Georgia con respecto a Billy Porter. Eh, bueno, eh, yo estoy ahí, ahí, como. No me acaba de convencer el juego de texturas, el juego, la carta de color, digamos, y me esperaba algo más, yo creo, de él. Es un showman, está claro que, que busca la provocación, pero no me acaba de convencer. Cuando dices algo más, tengo que centrar la frase. <risa> <¿Sí>? <risa> Viniendo de Billy Porter. Sí, pues totalmente, pero algo, más, sí, sí, algo sí, sí. más, algo más, algo más estridente, con. no sé. Más original, dentro de todo eso, más original. Bueno, sí. ahora vamos a ver cómo se pelean aquí yo, los que tenían posturas enfrentadas. Yo, a ver, eh, quiero decir, independientemente del mensaje que, que lanza él, y que a mí me parece es maravilloso, parte, sí, sí, quiero sí. decir, voy como me da la gana, ¿no? Libertad absoluta, y da igual sea hombre, mujer o, o claro. extraterrestre, ¿no? Voy como ah, quiera. Sí, que a veces la, la, la composición de lo que lleva me parece pues, que está muy bien, que funciona. Uh -huh. La última con, con aquella cola blanca, fenomenal. ¿no? A mí es que aquí, la parte de arriba con la parte de abajo, para mí es que hay, hay algo, pasó algo, alguien se despistó, no me encaja. ¿no? El estampado en ese volumen y de esa forma, bueno, es que. El mensaje es fantástico, yo lo aplaudo y lo aplaudiré todas las veces que haga falta, eh, porque hay que tener muchos memores para, para ir así. Pero a mí, el conjunto, pues, lo lleve él, lo lleve quien sea, no, no me gusta. No es ¿no? coherente. Los volúmenes no me funcionan, no me funcionan los estampados, no me funcionan. Es que nada mi ves. siguiente pregunta era: ¿a, no nos ha, a ti no te ha gustado, por ejemplo, y, y a Natalia sí. Y mi pregunta para Natalia era: si tú esto se lo vieras a Charlie Cero, que sé que te gusta uh -huh. especialmente, ¿Te hubiera gustado vestida así? No. <laughs> no, vale. Pero estamos hablando de Billy Porter. Billy Porter es algo especial. Tú cuando vas a un, a un museo de arte contemporáneo tenemos el, vamos a, el típico debate. Ah, pues ese cuadro, pues a mí no me gusta. Ese pintor no me gusta. El otro, pues a mí me rechifla. A mí tal. Billy Porter es una obra de arte, es una obra ar, eh, pictórica, arquitectónica, que tiene que estar sí o sí en cualquier alfombra roja. ¿Ese, ese vestido que lleva, a ver, es estrafalario, es de Gilles de ancotour es, es una obra de arte, yo lo pienso así, es un, eh, un juego de volúmenes, aquí hay de todo, es el exceso, pero es él, es Billy Porter, no me lo veo como un smoking normal, no me lo veo tampoco usted, esta obra en el salón de todas las casas, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir, es, forma parte de un escenario que es una alfombra roja del mundo que tiene que estar, como vaya. No me importa. Otro día aparece con un cuerno. Bueno, pero Solo yo creo sé. que el discurso que. Vamos a ver, yo creo que sí. el debate es diferente. Sí. El debate no es. ¿Billy Porter tiene que ir vestido como le dé la gana? Por supuesto que sí. Billy Porter defiende todo lo que se ponga encima, sea como sea. Sí. sí. Le pasa como a ti, con todo tu pedrerío. <laughs> Tú siempre defiendes todo. Eres Natalia tu y él es Billy Porter Too much. Claro. Pero lo que estamos diciendo es: ¿nos gusta cómo va? Yo te he visto mejores días a ti y a él también. Claro, <laughs> pero es que ahí está la. ¿No? Ahí está, claro, ahí está la. Eh, da igual, puede acertar o desacertar a veces, ¿no? Pero tiene que estar. Ese personaje, personaje no que, su... que, que, que crea y debate claro. tiene que estar. Por, en todas las alfombras rojas tendría que estar una persona así, eh, sí o sí. O sea, tiene que estar. Yo lo necesito. Y digo, ¿Qué viene Billy Porter? ¿Cómo va mi Scarlett? ¿Cómo van esas eh, afortunadas que siempre digo de las maravillosas? Mi grupo tiene que estar. No, no veo la moda en sí de otra manera. Es y un además, debate así, que tiene que, que no estar. Así nos da gusanillo también, ¿no? Si claro, todos claro, nos claro, encantan sí, a todos, sí, pues sí, nada, sí. fenomenal. Claro. Oye. Pues vamos a avanzar, vamos a seguir viendo más estilismos y vamos a seguir contando qué nos han parecido los looks. Pues un poco más y un poco más de todo. ¿Qué os ha llamado la atención? Juan ¿Qué se llama? A mí. A ver, Natalia, no, dejarla que aún está reciclada lo que le he dicho. <laughs> Ay, Billy Portas con lo que me gusta. No, no se entienden. Billy, tú no les hagas caso. <laughs> Juan. Hay muchas cosas de las que hablar en esta segunda parte, pero a mí eh, especialmente... Eh, me gustaría hablar de, de Timothy Chanamet y de Billy Ellis, porque creo que son la nueva apuesta de, de las alfombras rojas. ¿no? Es, es, es gente muy joven, con unos mensajes muy fuertes, y que eh, el look de cualquiera de los dos. Pues tengo otras personas, creo que serían como esto que hace aquí, ¿no? Pero sin embargo, eh, visto en ellos, por el mensaje que dan y demás, creo que es eh, fantástico. Por ejemplo, en este que lo estamos viendo en la foto, nos lleva un, un smoking chandal de Prada, ¿no? O sea, smoking chandal, alfombra roja. Eh, es un concepto complicado, pero si ¿sí ¿te acuerdas cuando hablábamos sí. tú, eh, en un programa, tú y yo? De las nuevas generaciones, no, ellos no quieren llevar un traje, eso es de abuelo y de padre. no, Entonces, este tipo de cosas que es, bueno, al final fíjate que la parte de arriba y la de abajo es el mismo material, es como un traje, pero es otra historia. ¿no? Y es una apuesta distinta que yo creo que, que a mí personalmente me gusta. No sé qué opináis vosotras de esto. A mí me gusta por lo diferente, porque es un mensaje que en ellos funciona. Pero volvemos a lo de antes: ese mismo sandal de Prada, que es precioso, smoking sandal. En otra persona no funcionaría. Por eso me gusta la moda esta, que es tan personal. Como tú dices, mandas un mensaje a esta gente joven que se puede ir a arreglar así. Tampoco me gustaría ver a todo el mundo así, ¿no? porque parece que estás desprestigiando un poco a ese clasicismo que, que tiene que conservarse de un protocolo para una alfombra roja, porque aquí, aquí lo rompe totalmente. Pero en él funciona por lo que hay detrás de este mensaje. ¿no? Así sí que te lo compro. Sí, son las nuevas generaciones que ellos quieren sí. aportar algo distinto, entonces no quieren ir con un traje normal. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es un, bueno, un punto que, que, que es, para mí es admisible, funciona y está, y está bastante bien. Uh -huh. ¿no? Completamente y por otra parte pues Billie Eilish me parece lo mismo me parece mm. que es un mensaje distinto atrevido no y, y no sé escuchan él que en otra persona podría ser pues, espantoso que fuera así no mm. yo pues por la pero es más un poco su propuesta no su, su estética eh, y lo que ella destila un poco y ella, yo no la veo a ella con un traje eh, tutú ni un traje sirena ni un traje caracol quiero decir Sí, forma es que, parte de su personalidad. Claro, y que... de hecho, el cambio que hizo para el escenario era un traje muy similar uh -huh. en color negro. O sea, sí. sigue una estética de, de su forma de vestir habitual. Son necesarios estos personajes. Uh -huh. Además, en ella, por ejemplo, da un mensaje más, porque resulta que ella nunca eh, define su figura porque no se siente identificada sí. en ningún tipo de sexo. Entonces, ella defiende que nunca jamás la van a ver, eh, si es más, con un cuerpo más femenino o con un cuerpo más masculino. Es una lectura que tiene que estar y es necesaria uh -huh. para la sociedad. Entonces, si hacemos de la alfombra un tema reivindicativo, esos personajes tienen que estar, uh -huh. o sea, forman parte. Pero bueno, eso son anécdotas que nos, nos da juego para contar y que bueno que son necesarias porque son personajes nuevos que, que, que vienen a, a quedarse claro. son las nuevas juventudes las nuevas que entran juventudes, en la alfombra sí, roja sí. y que ya nos empiezan a dar eh, su visión de cómo sí. ellos irían estas cosas totalmente totalmente más cositas que hemos visto en la alfombra roja que os hayan llamado la atención pues voy a hablar de Natalie Natalie ¿Cómo con, no con, esa, capa, Natalie con Forman, esa capa Natalie ¿no? Portman o sea, eh, Natalia, y Borma, a mí me gusta mucho porque claro, volvemos a lo mismo, grandes diseñadores. En este caso, Valentino y Dior. Dior es maravilloso. Otro tema reivindicativo que ha utilizado para esta, esta alfombra va muy protocolariamente estupenda de negro y dorado, pero que lleva una capa maravillosa, es un abrigo bordado con los nombres de las directoras mujeres que no fueron nominadas en los Oscars, ¿no? Que es otro tema reivindicativo. Todo el mundo quiere dar su mensaje. En este caso más apoyo al cine para la mujer elegante, pero en este ella, por ejemplo, no rompe el protocolo, sino que Eva lo adapta a cómo es ella, ¿no? A su estilo. Es una capa súper elegante, ya está preciosa. El corte de pelo que tanto hemos hablado en todas las alfombras, tanto que ha llevado Charlín, que da muchísimo juego. Parece un corte de pelo tan simple, pero, pero que al final juega muy bien. Está preciosa. O sea, ese tema de, de nombrar a todas las directoras que, que no han sido nominadas, pues pues es Da, da mucho que hablar, que al final es lo que importa. A me, importa, me parece ¿no? riquiña. Que es una palabra que nos gusta mucho no, a, a, mí Juan gusta, ya. Sí. a Juan. Y a Juan me parece riquiña. Y luego es monísima, y entonces le queda todo bien. Claro. Pero quizá. No es un vestido que me llama la atención no a es mí, pero es el momento capa, un momento para decir algo, ¿no? Algo escrito que funcione en la moda, porque ha salido en todos los medios todos los nombres de esas directoras. Entonces, conforme compramos pero me lo otro un poco también trasladándolo y uh -huh. salvando todas las distancias del mundo, cuando aquí en los nuestra Mateo llevan los abanicos, sí, eh, reclamando sí. pues eh, ¿no? el no eh, el feminismo y tal. Bueno, pues. Al final es un mensaje que está muy bien lo que quieres transmitir, pero como moda pura y dura la veo riquilla, sin más. A mí me interesa más la parte técnica del traje en este caso, ¿no? que el, eh, me parece un tejido muy bonito, es maravilloso, que han sacado de archivo del 1920, creo recordar, y está bordado con un hilo de oro a mano y quieren, con diferentes eh, dos tipos de bordado, que mm. como que pretenden transmitir, es, bueno, el estampados es de trigo como el trigo ondeando al, al, al aire, ¿no? y me parece interesante ese dato, sí que lo es bonito, sí, es muy bonito, sí ves, ya me parece más riquiña todavía ¿ves? sí, te digo yo, como ese momento de reflexión sí. y de ver de qué va la cosa es, verdad, es que, le da que, un valor añadido claro, porque es verdad que muchas veces nosotros sí. nos quedamos un poco más, yo al menos con la parte superficial sí, sí. de hacerle un vistazo y decir, ay, me encanta, no me gusta, me deja de gustar, creo que le queda bien le queda mal, y no paramos a pensar en lo que hay detrás de... A mí me pasaba vestidos, también con, ¿no? supongo que te, te pasará Juan, con la arquitectura. no Hay ciertos proyectos, y ciertos edificios que a lo mejor dices pues incluso que hasta no te gustan. Y cuando sabes el por qué, ¿no? De por qué está definido y diseñado así, de cómo funciona así, ¿no? Claro, yo creo que es, es muy distinto. Que sí. decir, a veces no te metes en mm. nada, simplemente, Exacto. Es esa, como dice Ana, es a primera visión la y te gusta o no te gusta. ¿no? Mm -hmm. Cuando vas a la trastienda y ves un poco cómo se desarrolló, por qué, 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 qué contenido tiene, eh, ya le buscas otro sentido, le buscas otra historia y posiblemente pues te, o te aleja más o te acerca Exacto. mucho más a al elemento que estás juzgando banalmente a, a primera vista. O le coges más cariño y te parece rígido. Exactamente. No estima, que es una palabra muy nuestra. <laughs> ¿Qué más? Yo no sé si vistís a Catriona Balfe. La veo, ¿Sí? la veo. Porque ¿Sí? yo la sigo, me gustan mucho las ah, series que hace. ¿Y qué te parece el look que llevaba? Qué maravillosa. Maravilloso. Es Volvemos maravilloso. a lo mismo. Es un Valentino. Es un Valentino. Uh -huh. Es que es un valor tan seguro hoy por hoy, Valentino, en altas costuras, que para mí es, ha revolucionado la moda otra vez. ¿no? Cuerpo rosa. Y negro este, 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 este vestido abría su desfile, su último desfile, uh -huh. ¿no? y a mí cuando lo vi eh, me pareció espectacular. ¿no? Esa parte de abajo tan. Tan bien construida volvemos a lo mismo no con esa parte de arriba como tan flexible tan como etérea no que creo que, que le quita el concepto de de la rigidez exactamente la ¿no? no, Quizá quizás lo normal en esa en esa silueta sería que fuera un palabra de honor sí. no o yo me esperaba uh -huh. un palabra de honor no y entonces yo creo que con este elemento que le mete arriba, yo creo que lo hace como, como especial, distinto y, y le da un, un punto súper etéreo. Mucha clase, ¿no? mucha elegancia. Y además es, es un, el típico traje que lo puede llevar muchas mujeres de diversas edades. Uh -huh siempre jugamos con que si tenemos muchos cote no tenemos tenemos el brazo el cuerpo y tal entonces funciona bien en una persona de, de, de su edad como una persona de mayor edad entonces me gusta ese que juegue con ese tipo de, de abanicos de muchos tipos de mujeres no siempre el mismo porque el, el modelo de Scarlett a ver es un modelo que solamente puede llevarlo Scarlett. en una edad en ¿no? determinadas personas uh -huh. si Scarlett este es un modelo que creo que llevaríamos todas las que estamos sí. aquí más jóvenes más mayores no el peinado también el peinado fíjate también, que es, que es como, como que no existe no o sea esa raya al medio tan tirante y el maquillaje que, que en general eh, hay una apuesta tan tan grande por el que natural, no se note uh -huh. no como una cosa tan tan Muy natural, natural. ¿no? hemos pasado de, de marcar a, a, uh -huh. a que no se note no un pequeño ahumado una cosa como de verano pero pero casi no no hay maquillaje en, en casi uh -huh. ninguna ¿no? ¿Qué os ha parecido Penélope Cruz? Que yo le decía antes que a ella le había gustado en esta ocasión. ¿Penélope sí? Sí, en principio sí. Eh, tampoco se ha, se ha atrevido demasiado. Ha ido también una apuesta segura, pero la he visto elegante, muy guapa. ¿Y ese vestido tiene historia? ¿Qué Tiene te historia, te gusta, ¿no? tiene ¿Son historia. ¿Lo de 1994 uh -huh. o 95? Creo que los el, el 94. Es de 94 ¿no? uh -huh. Bueno, pues... A ver, eh, aquí como siempre decimos la Penélope en, en los Oscar pues subió un poquito más, ¿no? Ya sabemos uh -huh. que últimamente a mí no me está gustando mucho. Es un Chanel seguro, uh -huh. tampoco me vuelve loca, ¿eh? Yo creo que estamos ahora con eh, la moda sostenible, reciclar, vuelvo a poner, rescatar eh, vestidos y tal. Ah, pero claro. bueno, tenemos que hablar de los green dress. Claro, sí, claro, que claro, claro. Que no claro. se nos olvide. Uh -huh. Por eso, además, utilizar. El, el mensaje de la camelia, muy de, de la época de, de uh -huh. coco la, eh, la perla que tanto le gustaba. O sea, volver otra vez así a utilizar un clásico. Está muy guapa, está radiante y tal, pero a mí es un Chanel más. No me, no me aporta. Me gusta el tema de los bolsillos, que a todo el mundo le gusta, pero es como. Ya lo he visto, está muy bien este vintage, pero. No sé, no me lo acepto, la compro, está bien, pero no me vuelve loca. Pasa, yo pasaría directamente ya a otro modelo. Totalmente de acuerdo contigo. Ay. Yo también, yo estoy de acuerdo con vosotros. Es como que está, nos gusta más que cuando sale en España, porque ahí se debe poner un poquito más uh -huh. las pilas, pero... Pero. No la eso, pondríamos la mejor, eso, como todo el mundo la está poniendo. Y no sé qué pasa con Pereira, que todo el mundo la pone la mejor. Sí, no ah, la ni nada que no. se para no, mí. No. Lleva las perlas, lleva la flor, lo lleva todo. Sí, sí. Pero hay algo que no, sí. no funciona. Sí, sí. Bueno, y veíamos a Pedro Almodóvar con ese look tan de aquí, que es me pongo el coste de cuello vuelto y ya no me lo apeo con el traje, bla, 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 bla. bla cuando hay un mogollón de smokings que llaman mucho más la la atención y sin, sin salir a lo mejor de lo clásico como puede ser Antonio Banderas ¿no? sí la verdad es que que bueno Pedro es Pedro y siempre va igual o sea es como no sé sus películas siempre esperamos algo distinto algo nuevo algo fresco no siempre nos ofrece cosas pero sin embargo él es como como una silueta negra vamos que porque, porque no se po puede poner una capucha porque es que es lo que le falta no él se cubre de negro de arriba abajo y no se bueno no, no nos ofrece no nos ofrece nada nuevo en su silueta así como sus sus películas sí pues él en su silueta no nos da. y banderas va pues clásico va bien va en su punto pero tampoco nos da yo tengo una lucha tremenda cuando veo estas fotos con los pantalones quiero decir sí. esos largos bajos, sí. es que por favor sí. o sea no se llevan esos largos todos los pantalones reposan sobre el zapato están arrugados o sea es que no funcionan esos largos ya es que vivimos en un mundo que el pantalón ya no llega al zapato entonces no entiendo que aquí con todo lo que habrá por detrás estilistas y demás que, que estemos en ese punto ¿no? a mí me gusta especialmente rami malek es mi favorito también ¿Sí? que lleva un total negro absoluto ¿no? y que parece que si llevas una camisa si no es blanca no, no funciona y me parece que va súper bien guapísimo ¿no? de San Lorenzo sí. bueno y Tom Hanks que puestos o ya llevar a irse al pasado y a ser un poco más sostenible bueno pues le ha dado otro punto también ¿no? a mí me gusta especialmente quiero que okay. yo tengo mi top 3 y él está en el 3 y, y creo que es, es, es clásico pero va perfecto, uh -huh. ¿no? Hasta sí. el pantalón creo que es el único que lo lleva casi, perfecto. casi donde lo tiene que llevar, ¿no? Claro. Me parece una tontería, pero me parece muy importante que, sí. que toda esta gente, o sea, que estará rodeada de miles de personas, que, que, que es como si llevaras el traje de tu padre, ¿no? Que te queda largo el pantalón y que queda un poquito igual. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algo más? ¿Algo más de lo que tengamos que hablar? Pues del, de la moda sostenible, del, del traje rojo. Mmm, de, de Louis Vuitton, que es el único que estaba certificado por la alfombra roja como Green Dress. Uh -huh. Y me parece también un punto importante a tener en cuenta. El ¿no? de ella y el de Lea Silu también. También, ¿no? ¿Qué significa exactamente? Eh, se supone que, que las fibras son naturales, orgánicas, etcétera, etcétera. Y incluso los zapatos eh, no tienen emisiones de carbono en la producción, Ah, vale. Mira. todo esto que estamos predicando y que las grandes marcas cada uh -huh. día se apuntan un tanto, ¿no? pues este es el único bueno, estos dos son los únicos sí. eh, sobre todo el de Louis Vuitton este rojo, que bueno, que es una silueta roja palabra uh -huh. de honor, que bueno, uh -huh. tiene su punto con pedrería, ¿no? Con pedrería uh -huh. ¿no? que es el green dress de, de la gala eh, uh -huh. y que a mí me parece bueno, que también es eh, como que hay que destacarlo, uh -huh. ¿no? como algo realmente bueno, con ese puntito de ecología ¿eh, no? que, 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 que podemos meter aquí y que se incorpora cada vez más bueno no sé si os ha sorprendido algo más de lo que hemos visto qué digas, por ejemplo pues las típicas que siempre van maravillosas y esta ocasión no me han gustado nada o la típica que siempre esperas que pase más desapercibida y en esta ocasión bueno pues lo ha dado todo y me ha gustado más quién es la sorpresa Que al final que siempre no acertan las mismas y desacertan las mismas, o sea, uh -huh. la sorpresa, a mí por ejemplo, eh, vamos a ver, a mí me ha gustado, que me ha sorprendido es la niña de 10 años, o sea, que ha vestido totalmente de rosa, que es, eh, ¿por qué los niños de die las niñas de 10 años no pueden llevar alta costura?, entonces, en este caso tiene, va vestida todo de rosa, muy, 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 que en tendencia, con manga bollonada. Eh, a veces parece que dices, no quiero disfrazar a los niños, pero me parece que tienen que estar, ¿no? Y va con el, el bolso rosa también, que le hace como el toque de moda, en el, el largo, porque solemos vestir a los niños más de cortito uh -huh. porque no queda bien. Entonces, me ha sorprendido porque dices, si sí, la alta costura también llega. A, a las hijas y a los actores que, que también forman parte. ¿no? Con 10 años me parece que está muy guapa. Eh, a ver, tiene el punto princesa y naif, pero me parece que sí, que le, ese atrevimiento, que a veces no la solemos maquillar, pero... Eh, no, no roza el punto de disfraz sino que es roza el punto de alfombra roja me pareció un punto muy gracioso que son 10 años, sé eh, que es muy difícil llevar una alta costura, pero me parece que bueno, que sí, que es un punto divertido, gracioso quizás ¿no? nunca había visto una niña de 10 años con ese con ese look tan tan bonito bueno, a mí me lo parece que era, no, no es una eh, hija de la Kardashian que ya van vestidos también de alta costura muy pro madre, pero, pero me gusta ese toque de... de, de Esforzarse en ¿no? una niña de 10 años, que es muy difícil vestirla sí, sí, con claro. ese cuerpo así que está creciendo. O sea, me, me hizo gracia y me gustó. Yo, mira, eh, hay una actriz que, que a mí me encanta especialmente, que es Alma Hayek y que siempre sí, sí. estoy haciendo apuestas para ver si consigo alguna vez decir cómo me gusta San Mahalle", ¿no? Yeah. pero no lo consigo. De verdad, esa, no sé si la viste su enemigo, no sé si... ¿Cómo es posible? ¿no? Es que tocados? no lo entiendo. Su marido dueño de todas las no, mejores del mundo. No y lo entiendo, de verdad. Es que es jamás está en una lista de las mejores vestidas, jamás. Y, y, y es que lo tiene todo. O Teniendo sea, el mejor armario del mundo. Es que lo tiene todo. ¿no? Sí, y sí. yo no sé, no sé si es ella, su gusto personal. no sé, No lo sé. Está claro que tiene que ser ella. ¿no? Pero, sí, ¿sí es que su que personalidad. No sé si Manda. Pero, es ella. pero no sé, es una mujer sí. que me encanta especialmente eh, cuando hace cosas, pero luego cuando se viste para estas cosas, yo apuestas. Seguro que en esta alfombra roja me va a dar una sorpresa. No nunca, nunca la va. <risa> <risa> Salma, ponte las pilas. Por ponte favor. las pilas. Por Dal. favor. ¿Cuál crees que fue el modelo, eh, George, que tú lo has mirado más al detalle, que llevaba más trabajo encima o que podía ser un modelo joya? Uf, modelo joya. Pues el de Natalie Portman lleva muchísimas horas de trabajo, casi podríamos considerar. Y... Pero bueno, algo que me llame realmente la atención, es de decir, increíble el trabajo que hay detrás de este traje, tampoco excesivamente. Mm -hmm. Fuera de lo normal de un traje de alta costura, que es alta costura si está más de, necesita más de 100 horas de trabajo. ¿no? Este no sé si rondaba las 230 horas de de trabajo y, y poco más que añadir bueno pues la próxima semana veremos a lo mejor nos vamos a la fiesta que tú te quedaste ahí con la copla de ay los modelitos en la fiesta mucho mejor pues queremos ver esas fiestas ¿eh? es que la fiesta queremos total. ver esas fiestas pues aquí quiero decir una cosa si me das permiso por supuesto uh -huh. la diversidad yo quería hablar de obesidad, He hemos hablado de todas las mujeres y todos los hombres, uh -huh. pero hemos hablado de las niñas que están de la nueva juventud, pero quiero desde aquí dedicarle eh, un Oscar a una diva que para mí es Jane Fonda. ¿Cómo vestirse una mujer que supera una edad increíble con un vestido que ha vuelto a lucir hace 20 años uh -huh. y que ha sido maravillosa? Eso demuestra que la moda está en todas las mujeres, en todos los hombres de cualquier edad sí. si es bien entendida. Entonces, desde aquí también a todas las edades con todas las diversidad, con todos los mensajes que quiera, pero una mujer es visible si sí es elegante, si sí aporta muchas más cosas que no son su aspecto físico. En este caso, Jane Fonda es una mujer maravillosa que ha sabido conservar su belleza y ha reutilizado otro vestido que ha llevado hace veintitantos bueno, años. Decías tú cómo es posible llevarlo, pues haciendo gimnasia como Jane Fonda, <laughs> porque si te pones un vestido de hace 20 años y te sigue sirviendo para poder llevar, vamos. Es maravilloso. Ha hecho mucha ha hecho muchas mallas, os acordáis, ¿no? Después de ponerse sí, sí, en sí, con Jane sí. Fonda, pues, Jane pues Fonda, está. Pues está claro que ha Pero no Ya pasa lo que te cambia el cuerpo ¿no? también Y con lo que cambia el cuerpo, Exacto, o sea, ¿no? un aplauso y admiración eterna para Jane Fonda. Pues la próxima si semana vamos a ver esas fiestas, a ver si lo conseguimos y volveremos a tener a ellos tres. Vosotros dos desde luego emplazadísimos en vuestra sección, te quiero ver con lámpara. Por supuesto, por supuesto. Y si no traigo lámpara, te juro que pongo a Natalia. <laughs> ya estamos en modo Luciana. Sí, que sí, que y sí. Y George y yo empezábamos eh, viendo lo que había sido ese maravilloso desfile de Los Aires en, en Sevilla, así que la próxima semana acabaremos completando lo que ha sido ese desfile, porque lo veremos tener a George contándonos lo que han sido toda esa parte de accesorios y cómo lo ha ido construyendo. A ellos los vemos la próxima semana y nosotros vemos a, en dos minutitos a los de Corazón. Pues no sé si hoy vienen cargaditas las revistas del corazón, pero con alguna que otra noticia curiosa, desde luego que sí. Laura Pérez, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Se presenta... Se presenta un poco necrológica la, la cosa. Uy, no sé si quiero seguir con este tema. No, pero enseguida lo despachamos. <laughs> Mío caro Ángelo Pulito. Buenas noches, Ana. Gracias siempre por tener una silla... Eh, libre para mí y la última porque nos queda eh, Rosita que está afuera que está pero en breve ya la próxima semana seguro que la vamos a tener pues pero un beso sí. muy grande desde un aquí a, a Rosa que esta semana no puede estar pero tenemos a ellos dos para contarlo todo cómo se presenta aparte de necrológicas <risa> <risa> necrológicas aparte cómo se nos presenta la noche la noche se nos presenta siempre positiva porque nosotros vamos, te queremos alegrar la semana. Pero claro, la prensa de, corona, de la prensa rosa se está transformando un poco en rosa yendo hacia oscuro, negro. Bueno, también. Yo solo veo algún que otro nacimiento poco interesante sí. y luego viene. Eh, varios fallecimientos. alguno muy sorpresivo, como mm. fue el ex marido de Belén Esteban, Fran Álvarez, que era un chico muy educado y muy agradable y que fue muy discreto para todo el mogollón ah. que estaba viviendo, la verdad. Y luego rupturas, porque a mí, bueno, estas rupturas entre la isla está la isla. La isla de las tentaciones. De las tentaciones. Y las rupturas de otro reality que dejó tras de sí, como fue. El tiempo Diego del y... descuento. Y Estela, que esto se estaba. Bueno, ya tardaba. Mandarla a paseo. No es por nada. Pero, porque pues, la chica, a ver, lo del respeto no sabe muy bien lo que es. ¿no? Hay que decir que tenemos que recuperar eh, vídeos de las noches de Ana de los meses pasados, porque había una apuesta, cuánto duraban. Y no recuerdo exactamente <laughs> quién ha ganado la apuesta, pero sí. La ganaría decir. Rosa, que está muy de racha Exactamente. las apuestas. Mira, yo estoy tan, <laughs> estoy tan de buena racha que si gano un viaje lo gano en China con todo el coronavirus. Ese seguro, seguro, seguro que me, se me toca auguro, ahí muy, <laughs> al, al mismo tiempo. Pero no, Rosa que la verdad está siempre... La, la está ¿De poco le sirve también, nada. porque como estamos todavía en deuda de pagar esas sí, de apuestas. Sí, sí. también claro. per Masterchef se sí. Pero bueno, el... el, el bueno, el presuntamente moral. en deuda y así vamos adelantando el chupitos. Pero sí, se acabó. Eso. Se acabó presuntamente, ¿cierto? Eh, pero el amor se acabó también para eh, Diego Matamoros y Estela. No sé si se acabó el amor... Eh, Hombre, para Estela ya se había acabado hace tiempo el amor, ¿eh? Bueno, yo creo que entraron así como pareja. Yo creo que con un una mochila cargada de respectivas cosas detrás no no sí él también se dedicó su tiempo libre lo, de lo Supuestamente, bien. sí. Claro. lo que pasa es que yo lo que no entiendo es que ella como que fue un poco irrespetuosa ya en la primera parte sale ve la imagen que dio y vuelve a entrar con más de lo mismo bueno o es sea, que yo creo que en la primera parte Kiko le hizo gracia Salió. Sí, no, y en la segunda también. Salió. Vio todo lo no, <laughs> en la salió, segunda también y, lo No, lo pero lo es lo que mí. mira, fue más curioso todavía porque salió. Vio todo lo que había. Se hizo piña con su marido, con Diego, y por encima porque tenía también a Kiko ah. con Sofía, que claro, tampoco había mucho que hacer ahí, ¿no? Claro. Y entonces montaron ese punto, pero en cuanto volvieron a reencontrarse, volvió a salir el mismo rollo entre ellos. Igualito. Por ambas sí. partes. Hmm. Entonces yo sí creo que a Estela está enamorada de Kiko, sí creo que a Kiko le va el rollito con Estela, pero también creo que no tendrán nada porque Kiko sabe que de donde va a sacar más partido es de Sofía. Claro, pero totalmente. Y además y puede su ganar. Sí. Y <laughs> y además una, una, exactamente. Un análisis claro. perfecta Entonces, teniendo no. en, en cuenta que en breve, si las noticias que nos han dado, las filtraciones que tenemos. Sobre la, la participación de, de la madre de Sofía a Supervivientes, que aún no está, aún no está confirmada, confirmada al día de no. hoy, pero sí que Sería es una, una de las grandes no apuestas. Fuese, ¿eh? Evidentemente, el, la racha de Sofía Sueskun va a seguir. Y, y Kiko Jiménez no se va a perder esto: que claro, si se va con Estela. Sí. Ah, se tiene es que increíble, perder se va con que, se acaba. Lo que de primera, primera no, se, tiene se ve como una cosa como súper pasional que no pueden evitar porque son jóvenes y pasionales. Y al final se das cuenta de lo que estamos absolutamente programados por el interés. Mira, sí. yo te, tengo que decir que el tiempo del descuento ya como afirmé intento no verlo porque... Es uno de los poquísimos programas en los 10 años que llevo aquí, uh -huh. de tele 5 que es prácticamente el mundo de la tele de, de la que yo me alimento. Nada, es que no puedo. Que con la, que sobre es la todo es España. que sea el italiano, el Gianmarco, y su falsedad eso duele, máxima. Eso duele, ¿no? Eso duele muchísimo. Duele muchísimo. Es pues yo te no digo puedo. una cosa, todo el mundo con Gianmarco... Es <coughs> que, Mira, todo el mundo falso. con Gianmarco. Yo creo que han hecho el negocio, lo han visto perfectamente los dos, y a Dari... No es ese rollo que, que es ni que está vendiendo. Yo creo que Adari juega al mismo juego que Jean-Marco. Sí, Exactamente sí. al mismo. Y es una petarda. Y esto, además, tú eh, nos comentaste, nos dijiste que te gustaba mucho la madre de Adara como un personaje, cómo la defendía, cómo se movían los platos. Pero ya no digo lo mismo. Sabes que es participante de Supervivientes. Sí. La madre de Adara. sí. Sí, se me confirma. he perdido esto, la madre de Adara. Sí. Ay, por favor. Así que la vamos de a tener la, la, de... madre, exactamente, a la madre de Adara y a Hugo claro, ahí bueno, dentro. Claro, estaba. Claro, muy bien pensado. Muy bien pensado. ¿Y, ya si, sabéis que, y si Dios lo quiere, es que, a la Madre Sofía es su excusa. Ya, que, ya, que ya, a ser. ya sabéis, por cierto, ya sabéis que a mí me hace mucha gracia esto de supervivientes, porque es Hugo Sierra, con sus retoquitos recién hechos, <laughs> va a supervivir. Claro, esto ya. Y luego, Chabelita no deja ir a Osraf a ah, no, supervivientes, no por lo a... visto. Bueno, pues. Esto a mí tampoco me parece normal. Yo entiendo que también por la experiencia que tiene la niña y con los jóvenes, con los jóvenes Dice, que es... Ahora que estoy ya en la me voy a levantar aquí el rollo. ¿no? Pero también te digo una cosa, le viene fatal. Porque eh, antes Supervivientes era en verano y le coincidía muy bien con las ferias. Ahora en, febr en febrero no hay. Bueno, pero ¿Qué bueno, feria hay? Tenemos el cosido en la, la lista. Bueno, ¿qué mal has pensado? Estado... Pero el programa dura. Supuestamente, Chupito. Supuestamente, <laughs> totalmente. Mira, si en febrero, pero el programa se supone que si no lo echan antes dura y en abril hay feria. Claro. Pero tú ah. crees que Rafa queda de los finalistas. Mira, <laughs> yo voy a reconocer que excepto a Vicky Larraz... Que me parece sosísima. Que me parece sosísima, pero yo hay cantidad de ellos que no conozco. No, bueno, no y lo al lo José Antonio Avilés es este, que es el periodista de Viva la Vida. De Viva la Vida que... Yo no lo conozco a nadie. Bueno, yo Nada creo que, que este en dos telediarios está supuestamente... Esto va a, va a llorar muchísimo, va a ser, va a ser un escándalo. Sí, escándole. que es así como... Bueno, está un Jorge Pérez que le llaman El Cuerpo, ¿no? Mi idea sí. de que ese no sé el quién cuerpo, es. El Cuerpo, porque participa en el Cuerpo de <laughs> policía Civil. Ah, es policía, no, no ah, sé, vale, es un cuerpo. Hizo un anuncio y tal, y entonces sí. se hizo viral. Y tiene mucho cuerpo. Y tiene mucho cuerpo. Y tiene, mucho cuerpo. Y tiene un gran cuerpo. El que pasará en, en los callos cochinos, nunca mejor dicho. Pues nos va a dar una alegría. Y luego está, que no sé quién es, ¿eh? Antonio Pavón, un diestro amigo torero. de Miriam Saavedra. Claro, Antonio Pavón. Antonio Pavón es un personaje... Un torerillo, un torerillo. Es... Que me echen de aquí, pero... No, por... pero no, por favor, pero Antonio Pavón es eh, uno de estos personajes que eh, quiso ser torero, es malagueño. Eh, y se fue a Perú a encontrar suerte y nada, por lo visto no... No encontró suerte, no pero encontró. encontró a Miriam. <laughs> pero encontró a Miriam Saavedra y a la ex de Carlos Lozano. Y sobre ah, todo... Hoyos. sí Y sobre sí. todo fue el que eh, sacó el escándalo... Pero creo que lo del, ¿no? cre Creo que sí. Y... Y él fue el que sacó el escándalo de Annette. ¿Os acordáis de Annette? Que sí, participó? que era amiga de. Exactamente, fue de el que dijo a, a Isabel Pantoja: cuidado con Annette, porque yo he escuchado los audios porque ella te está grabando. Entonces, de ahí estuvo, a partir de este. Claro, normal que vino no te como torero, porque no se centraba en lo suyo. No. Y cuando fue a Perú, Isabel Pantoja. Eh, él salió con, eh, de fiesta con, eh, con Chabelita, porque ¿os acordáis que Chabelita fue a Perú? Que se decía que tenía que hacer una entrevista con la madre y al final no fue verdad. Bueno, y mientras tanto se estaba saliendo de discoteca con Antonio Pavón. Chabelita. <laughs> aprovechando bueno, me parto, el tiempo. Me parto, me parto, me parto que me he perdido. Bueno, vamos a otro clan que es el de las, te, las, las campos que siempre dan noticias que ya ha entrado ahí eh, Alejandra Rubio eh, directamente por la puerta grande porque está en un debate y el otro día ya tuvo su primer super mal rollo con Kiko uh -huh. y salió llorando sí. no sí. este no me, me, me deja esto, hablar <laughs> es que no me deja hablar vas esto y decía después es que me pone nerviosa porque él me conoce desde niña y sabe que yo no lo paso mal con todo esto no, es que no te metas en esto. No te metas Mira, en esto. Es que no querías estudiar. No te metas yo, en yo, esto. De verdad, yo te, te prometo que he estudiado. A lo mejor eh, no llegaba, no lo sé, pero me, me saqué la, la carrera. Pero yo, si estaba estudiando la carrera, no, me, no podía irme a trabajar de bolo todas las noches o a ir a debates o a hacer cosas. Pero no estaba estudiando una carrera. Es por, por esto que te estoy ella diciendo... Ella fue por derecho y, y como la miraba todo el mundo se agobió sí, mucho se fue, y ya pobre, sí. se fue... ¡Qué agobio! Sí, por si la miraban. Dos, dos días de carrera. Sí. Dos días de carrera. Y sí. la gente que duró más. ¿eh? Sí, <risa> sí, <risa> sí, te prometo. Qué Pero vale. bueno, que ha entrado, no sé, ¿no? Ya. No sé, eh, no... Eh, o cambia. Porque no puedes decir en televisión, tú me conoces de toda la de cuando era pequeña, esta no es la actitud, la actitud de Alejandra, Pregúntate, a pregúntaselo a, a tu madre ¿no? o a tu abuela que de tele porque sabe. Porque a mí viene mi hija me dice, yo es que no vuelvo a la facultad porque me miran y de tal, las... niña, tú estás tonta, pasa para clase ahora mismo. Pues pero que haga la... ¿Cómo se llama? La que, va, pues, que, que te, te apuntas por internet. Si sí, no te sí, ve no nadie. La, no. pues la distancia. No ¿no? Sé, la distancia. Mira, eso, para, eso no lo ni que hacer así. No, señora, usted va a clase, que el segundo día ya no hablan. Pues, pues ah. saluda, dióle hola ya está. Además, si te matriculas... No, es es que obligatorio es, la clase. Pero qué absurdo. Pero si eso está en su cabeza, lo que, lo que pasa es que no quería ir. una ah, disculpa vale, como otra cualquiera. Es otra cosa. Efectivamente. Que no, que no. Y luego... Hay una cosa que a mí me tiene como Loca. de los nervios y es, estamos hablando de la isla de supervivientes, a ver quién va, quién no va, quién no va, y el super gran fichaje que tienen es Rocío Flores. ¿no? Sí. Y Rocío claro. Flores, la pobre, ha estado en un triste no ir por otra metedura de gamba de Lidia Lozano, <laughs> supuestamente. Vamos a ver, señora, con, todo, con todos sus previos y con ya. todas sus historias, de verdad. No a te te pensar que en cuanto a alguien te echa por tierra una fuente, te lo deberías plantear y, y tomarlo con un poco más de precaución. Con los antecedentes que tienes. ¿no? Con los antecedentes que tienes. O sea, y si no, que se lo pregunten no. al italiano. Su fuente, su fuente, su fuente, y ella RKR, Todo se lo reniegan. Porque a mí me estaba poniendo de lío. O sea, va y suelta esto, ¿vale? Tú tienes una fuente, crees en ella y lo hmm. sueltas. ¿Ves que te llama...? La niña, la niña además, que te estoy diciendo que no, y si no, sí. prueba, los que no sé qué más hacer para decirte que no. Carlota Corredeira, que es amiga de Rocito y que se supone que la haya... Que era la otra parte. Lidia, te están engañando. a Hazme caso que te están... Engañando. Todos los colaboradores <laughs> le hacen incluso el pantallazo de cómo puede, porque María Patiño para mí, o sea, en fin, y le hacen el pantallazo de, mira, te voy a decir qué quieres, qué tal, para el presidente de Estados Unidos, a ver qué te lo pongo, para qué tal, o sea... Se lo demuestran en vivo cómo sí. se puede trucar eso. Y, on y así. Y ella sigue insistiendo. Está con el RRR. Y luego ve que a la niña le da un ataque, o sea, claro, que se pone mal y que, y que te hace pensar lo que pensaría yo. O sea, no acabas de. Aún no, no has empezado. Y ya te entra esta historia, prepárate para lo que viene. Ya. Y entonces peligra, se va a pensar, si sí. mira, Lidia. En ese momento es cuando tú tienes que recular, porque si la niña dice que no al final por tu culpa no te llega a mediarse para Exacto. correr. No, Exacto. Vamos. Es que vamos, vuelves a trabajar en tu vida. En tu vida. Y de hecho, entiendo. de hecho, la, no, la supuesta entiendo. fuente, la supuesta fuente es José María Franco bueno, la e, hija, ¿no? y la Decía. hija Elsa, en teoría. Pero um, gracias a esta información que salió uh, cuando se desveló la fuente. Eh, Antonio Montero llamó a una ex compañera suya, Stella Goñi, que era una periodista que también metió la pata por culpa de José María Franco. Y fue despedida, la, eh, la despidieron de Antena 3 por una noticia que ella eh, dio. Pero es lo que tenía que pasar un poco, o sea, quiero decir, al final. Pero él empeñas, ya no la he echa, te... se rinde ya que es de lo pues, que quiere, digo y ya más. está. Te digo más, eh, en este caso eh, la pata que mm, metió Estela Goni fue muy, muy fuerte porque se metieron contra la información era sobre el supuesto, eh, sobre el divorcio que va a ser inminente de eh, Alfo, eh, eh, la cantante del sueño de Morfeo y, y, Alonso, y Alonso, ah, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Y Raquel del Rosario. Era aquel sí. del Rosario que participó en Eurovisión 2013. Sí. ya ahí lo ya ya exactamente. <laughs> Eh, entonces eh, a, um, Fernando Alonso le llamó y dijo "Esto es mentira, os voy a demandar uh -huh. y la chica había recibido por parte de supuestamente por parte de, eh, de José, María. José María Franco, cuatro años de conversaciones <laughs> entre Elsa eh, Franco y Fernando Alonso con eh, un dossier de, que era de cuatro años con imágenes eh, que coincidían informaciones de cuando Fernando se iba de viaje, con todo esto, estaba muy bien, muy bien estudiado. Y cuando fueron a juicio y vieron todo esto, vieron la, que no había mala fe por parte de la, de la periodista sí, y le la, quitaron la, la, demanda. la demanda, pero Antena la la 3 no. la cogió, y claro, porque tuvieron que llegar a un acuerdo, evidentemente, ah. se pagó. A Fernando Alonso y este dinero fue a una, no. a una ONG. De todas formas, la que al final tuvo, aunque no fue a juicio, la que perdió su puesto de trabajo fue Estela Goñi. Mm. Y esto, evidentemente. Pero a Lidia, no, porque si la echan a Lidia, ¿de quién se ríen en sálvame? No puede claro, ser. ¿Dónde está Carmele? Chelo claro. poco. Entonces, ¿qué? ¿A qué ¿De quién nos metemos? No pues si la echamos. Pero, no sé, eh, yo creo que tam tampoco es justo jugar así con. Eh, ...al final Hombre, estamos Lidia es hablando de tonterías... De ...porque, porque son, a Lidia le han avisado sea. por todos los lados... ...con los antecedentes que tiene... ...podía haber reculado un poquito y pensar... a ver si me están tomando o sea, el pelo... Que ...pero ella no, RKR... ...y de, lo último que quería apuntar... Estel, eh, Estela Goñi, ...lo primero que hizo fue... ...ir a casa de José María Franco y decirle... ...mira, dame el ordenador... Mm. ...así voy a un perito... ...y demostramos que todo esto es verdad... ...y claro, pero el día después... Eh, Lidia Lozano estuvo ahí, dale que dale, una en semana. todos los plató, con una carpeta roja y su información. <laughs> y su fuente. Y su fuente dando paseo por todo Telecinco sí. Y casi llegan a la 3. <risa> <risa> Imagínate. <risa> en fin. Es un especie. Bueno, ¿no? os ha llamado muchísimo la atención. Yo no sabía que este chico estaba mal, el ex marido de. Fran, ah, Fran ex Álvarez, marido ex marido de, de. Belén. De Belén Esteban, ¿no? No, a ver, siempre se decía, ¿no? En este, Belén Esteban, bueno, en aquellos momentos en que él, eh, cuando todavía estaba Toño Sánchez por el medio y tal, que lo quería utilizar un poco contra Belén y de tal, siempre decía, eh, cuando Belén ya estaba recuperada por fin y tal, ¿no? Le decía, tú recupérate, como hice yo y de tal y esas cosas, ¿no? Creo que el problema de él era más de la bebida más que de, de las cosas, lo que pasa es que, bueno, una cosa lleva a otra. Y. Realmente todavía no se sabe muy bien cuál es el resultado Ajá. de la autopsia, ¿no? Pero... yo eh, y eso es un poco como saliendo mira de lo Mira qué, de de qué cara de, pillo, no. qué cara de pillo está poniendo. Por me yo está, me una está dando vez, miedo, me está una dando Una vez, vez os lo conté. Que me está dando miedo. En un, me un me viaje, me me viaje a Madrid dije, mira, que tenía un día libre, Me sí. me va a tomar algo al a dar de... de... Rascas. Y lo vi, estaba, sí. estaba ahí, estaba con su padre, estaba trabajando. ¿Y qué hora era? ¿Qué hora era? Era, era primera hora de la tarde, claro. sobre las 4 Y bien, estaba bien era... responsable allí haciendo café. Sí, sí, escales. no, no, estaban, siempre bueno, me, todo me recordé, el estaba... el mundo decía que era un chico muy trabajador. ¿Cómo se dice? En la sidra, escaneando. Escanseando, Escanseando no. la sidra, siempre lo mm. recordaré. Bueno, eh, y, y la y información estaba... que llegó al final fue... Un, un, resultado de una de la, un resultado de una entrevista que dio a la, en Viva la Vida hace sí. un año de algo que no salió y mm. que fue cada vez a peor. Sí. Y aunque no sabemos exactamente lo que ha pasado, sabemos el momento difícil que estaba viviendo, las últimas semanas sí. no lo aceptaron dentro del Hamburgo. Yo lo que en, no en el el proyecto, del, proyecto, si eso lo cuentan en el tiempo... ¿Qué quiero decir? Sale como una entrevista suya que le habían hecho en lecturas, pero ya de hace en septiembre. tiempo. Claro, en septiembre. Porque ahora supuestamente estaba. No, que no lo habían admitido porque tenía relaciones con otra chica que estaba en el mismo proyecto de recuperación. Y eso mm -hmm. está prohibido. Pero sin embargo, salía su novia que se Violando, había enfadado, que tal. Entonces, no sé si aquello quedó ya como muy atrás, porque ahora estaba con una pareja. No también, era... en un momento así, poniendo que se ha muerto el chico, poniendo la duda de la traición. Bueno, claro. No sé. Pues la verdad que es? sí, yo también lo he pensado, lo también lo he pensado, madre No, Jolín, no, porque ella decía que estaba con ella, después que ella se fue, que se enfadaron, que montaron un pollo, que al día siguiente ella fue allí y él no le abrió la puerta, evidentemente no podía. Y, y entonces, ¿dónde está la chica, la, la otra, con la que supuestamente tenía algo...? No era la misma, ¿no? No, probablemente no Probablemente no, no lo, supuestamente. No lo sabemos Supuestamente Oye, ya para acabar, bigote a Rosel, ¿qué pasa? Que lo ven del brazo, del ganchete Con una rubia Ahora llora por Teresita Que dicen que Que dicen que es su sobrina, ¿no? Según parece, sí. su sobrina trabaja en el corte inglés. Y es su sobrina. Pero esto de la sobrina no era. A mí me lo explicaron cuando llegué en España. Cuando llegué a España me dijeron. No, tú ¿tú es su sobrina. Cual? Ah, vale, vale, es que es lo sí. que se dice. Es ¿no? su sobrina. Eso se decía de los curas cuando <laughs> <Es> desaparecían <no> en la <laughs> También. Es un poco. Vale, si sí, es su sobrina, pero este hombre tiene mucho. No, Yo no lo sé, pero María Teresa España, algo del no era... corte inglés se había comentado, ¿no? <laughs> sí. De todas formas. Eh... ¿En qué punto está la relación? Vamos a ver. La relación está, él se puso a llorar, que la echa de menos y... Pero, pero no si aún ha abierto ¿no? el no, audio de... con pero la no canción que Eres le ha mandado Teresita. Es muy sensible, Yo la fa... tienes lágrima fácil, ¿eh? Pues tiene que... de lágrima fácil, pero la lágrima cae mucho más rápida ahora, porque si es un lifting que tiene la piel, vamos, <laughs> sí. que le va rapidísimo. O sea, que con Teresita creo que nada. Que antes ya era más... Tipo la lluvia cuando coge las piedras, ¿sabes? Así. Y ahora, y ahora no... ya fu, fu, va, se va a O sea, resbala, resbala. Totalmente. 20 años, dice eh, Pilar. Bueno, sí, me, a, 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 ya joder. se motivó, sí. porque vamos. 20 sí. años se sacó de decirme igual, dejando, entre 10 dejando a María Teresa y 10 <laughs> con <como> el lifting. <laughs> Probablemente. Y que Carmen Borrego vence a su exmarido en los tribunales. Mira sí. tú qué bonito. Otra vez en las portadas de las revistas. Y sin ser su madre esto, a Volviendo alturas, a los 20 años, ¿no? 20 años para un juicio de verdad. De esto tendría que, porque fueron recursos, recursos y por fin se acabó. De esto tendría que aprender su hermanita, que no es su hermana, Rocío Carrasco, que las demandas pueden llegar a, a, durar a tardar a perdurar 20 en el años. Tiempo. Así es la justicia española. Claro, pero si tú imagínate, si la justicia, si pones 20 demandas al año, sí. te, te va a salir. Así están colapsados los juzgados. En algo tienen que estar entretenidos. Pueden sí. estar haciendo macrameo y saludando Probablemente. Bueno, pues hasta aquí nuestro, nuestro corazón de esta semana. La próxima veremos cómo vamos.